buenos días, benvidos a todos e todas. Este 2024 celebrase o 150 aniversario do nacemento de Antonio Palacios, peza fundamental da renovación da arquitectura española do primeiro terzo do século XX. Esta efeméride sérvenos como pretexto para volver a mirada sobre o arquitecto porriñés non só como responsable dunha obra construída principalmente en Madrid, Galicia, plenamente vixente, senón tamén como figura implicada no mesmo espírito da xeración nos, nesa valoración do patrimonio galego que traballou por situar a nosa cultura en pé de igualdade coa universal. Así o mostran as súas construccións galegas de estética regionalista, as súas accións en defensa do patrimonio histórico e da promoción da arte galega, participando xunto a Llorense e Sotomayor na organización das históricas exposicións de arte galega de 1912 e 1928 en Madrid e na de 1917 na Coruña. Se en algún momento a obra de Antonio Palacios foi un tanto esquecida, desde os anos 80 foron acumulando os estudos que chaman a atención sobre a modernidade da súa arquitectura. Neste punto quero facer un recordo ao ben querido malogrado amigo Xosé Ramón Ilesas Veiga, que foi un pioneiro na recuperación de Antonio Palacios. Unha arquitectura de Palacios que goza na actualidade non só do favor da sociedade en xeral, senón tamén do recoñecemento de investigadores e profesionais do gremio. Este simposio quere servir precisamente para poñer en común as visións dos expertos na obra de Antonio Palacios e da súa conexión con outras artes que complementaron a calidade estética dos seus edificios, como é a cerámica e a escultura. Investigadores, arquitectos, historiadores e responsables de museos faránnos da súa obra construída e proxectada que se conserva e da que non chegou a materializarse, do contexto no que foi deseñada, das súas influencias e as relacións con outros creadores e, por suposto, da súa contribución á arte e á cultura posterior. Reunir todo este coñecemento neste simposio xa é un gran logro, pero ademais temos a honra de sumarlle outro. Quero anunciarles que o Museo e a Deputación de Pontevedra van a editar o catálogo da obra completa de Antonio Palacios, un traballo que Álvaro Bonet, no que reúne 239 fichas de obras construídas ou proxectadas polo arquitecto, e, desde logo, un auténtico acontecemento, xa que esta edición non cabe dúbida que quedará para o futuro como referencia para calquera estudoso que queira achegarse ao legado arquitectónico de Palacios. Enhorabuena. Permitideme tamén que vos sinale que este museo atesoura unha pequena parte do legado pictórico de Palacios. Neste caso, estas pezas pictóricas instalámolas no segundo andar deste edificio. Despois, a término da xornada de mañán, en torno a unha, poderán visitar e vai a estar esa montaxe ata final deste ano. Nela exhibense tres lenzos de Antonio Palacios, xunto con unha serie de postais que lle enviou o seu amigo o caricaturista Sileno, e tamén un busto do arquitecto, un modelado en xeso de Javier de Benito e Rocío Guerrero, feito neste mesmo ano e que exhibimos grazas á xerosidade de Álvaro Bonet, que logo que non o depositou. Entre os tres lenzos que se conservan, que se montaron na sala, destaca especialmente a primeira imaxe gráfica
de unha das salas do, do museo, do, no edificio Castro Montegudo, o edificio fundacional do museo, que Palacios pinta do natural o 28 de agosto de 1929, poucos días despois da súa inauguración. Este pequeno cadro é tamén un símbolo da relación de Palacios con este museo, esta cidade na que estudou bacharelato, na que se relacionou con algúns dos máximos responsables do nacemento do museo, como Castro San Pedro e, sobre todo, Sánchez Cantón e Filgueira Valverde. E Castelao, por suposto. Unha parte moi significativa da súa obra atópase tamén nesta provincia, da que esta casa é o museo de referencia. Esta arquitectura, situada nos concellos de Vigo, Nigrán, Baiona, O Porriño e Mondariz Balneario, vai ser visitada o sábado nun fantástico colofón ao simposio. Lamentamos que, por falta de capacidade, tivemos que limitar as prazas para asistir a estas visitas. É, en todo caso, un patrimonio que temos próximo, moitos de nós, e non podemos perder oportunidade de coñecer mellor. Agradezolle a estes concellos, na figura dos seus alcaldes e concelleiros presentes, a súa disposición para facilitar estas visitas, así como as entidades que son titulares de algúns deles. Tamén quero agradecerles a todos os expertos que desde diferentes puntos de Galicia e España se achegan a Pontevedra para compartir con nós nestes tres días o seu coñecemento sobre Palacios e o seu contexto nas conferencias e mesas redondas. Por suposto, tamén ao personal do museo que está a traballar para que isto se xa posible, comenzando pola coordinadora do simposio, Garledo Arias, que por un accidente non pode estar hoxe con nós, pero tamén a Moisés Álvarez Jorge e Raquel Torres, que están traballando na coordinación, e, por suposto, a Ángela Comesaña, que levou todo o proceso, está levando todo o proceso da edición do magnífico, libro de Álvaro Bonet. E xa, por suposto, un agradecemento moi especial aos codirectores desta cita. Jesús Ángel Sánchez, catedrático da Universidade de Santiago, e Álvaro Bonet, a quen cos que o museo, e eu en particular, creo que nunca poderei pagarlle a débeda de amistade, de traballo e de compromiso para que isto se levara a cabo. Levan meses traballando con ilusión, con unha pasión que os caracteriza e que son como grandes coñecedores esos dous expertos na obra de Palacios. Sen máis, antes de darles a eles a benvida, a palabra, solo desexolles dar a benvida ao simposio Antonio Palacios, obra e legado. Moitas grazas. Pues buenos días. Ante todo, mi agradecimiento, por supuesto, al Museo de Pontevedra por acogernos y poner todos los medios materiales y humanos para llevar adelante este proyecto, que no era nuestra idea original. Nuestra idea original, no hay que ocultarlo, era hacer una exposición y es muy posible que se haga y trabajaremos para ello también. Pero el simposio, desde luego, era necesario, era una oportunidad que no podíamos desaprovechar, la coincidencia con este 150 aniversario del nacimiento de Antonio Palacios, la reivindicación también siempre necesaria de la figura, no siempre bien comprendida ni tratada por la crítica de este arquitecto, como lo describían en sus años de plenitud, desde aquí, desde Galicia, que quizás sus contemporáneos y sus paisanos eran los más capacitados para entender lo que quería hacer Palacios, ¿no? Uno de los calificativos que le dedicaban era arquitecto poeta, ¿no? Realmente Palacios tiene una poética muy personal en su manera de entender la arquitectura, y eso es lo que queríamos fundamentalmente reivindicar con este simposio dedicado a analizar su obra, pero también analizar su legado, las lecciones de integrar, por ejemplo, la arquitectura en el paisaje,
una preocupación fundamental. Todavía hoy es un tema que no hemos resuelto adecuadamente en Galicia. Tenemos instrumentos, legislaciones, normas, y sin embargo, en la época de Antonio Palacios, él mismo ya puso en práctica, creo que con mucho acierto, en las obras ubicadas, especialmente en el rural, pero también en las ciudades, esos diálogos de escala, de volúmenes, ese tratamiento sensible de los materiales, el respeto por las tradiciones vernáculas, el entendimiento de lo que de la historia se podía aprender y aprovechar sin ser esclavo de la historia, sin ser un mero copista de los estilos o los arquitectos de épocas pasadas. Eso es una lección y un legado que creo que también vale la pena destacar y trabajaremos sobre ello en este simposio. El simposio, desde luego, reúne, creo, a los mejores especialistas nacionales que han abordado ya en algún momento previo trabajos, investigaciones sobre Antonio Palacios. Esto nos condujo a invitar a aquellas personas que podían hablar de los contextos más generales, nacionales, en los que se mueve la arquitectura de Antonio Palacios, en ese cambio de siglo, ese problemático cambio de siglo de finales del XIX a principios del XX, con una crisis, además, política, social y cultural muy marcada por el desastre del 98. También especialistas en la propia arquitectura de esos comienzos de siglo, los maestros que marcaron el aprendizaje de Antonio Palacios, la propia arquitectura de Antonio Palacios en sus relaciones entre el eclecticismo y el modernismo, el Art Nouveau y sus distintas vertientes, sin olvidar algo que también es fundamental para entender esa poética de la arquitectura de Palacios de la que hablaba antes, y es la sensibilidad con las mal llamadas artes menores o artes decorativas, puesto que fue un arquitecto que reivindicó y trabajó siempre mano a mano, codo a codo, con especialistas de otras disciplinas, fuera la cerámica, fuera las artes del metal, fuera todo lo que podía aportar color y vida a la arquitectura, a las vidrieras, por supuesto. De manera que también especialistas en este caso de museos o especialistas en artistas, escultores como Ángel García o ceramistas como Aguado y Zuloaga van a poder completar esta visión compleja, no realmente fácil, ¿no?, de todas las dimensiones arquitectónicas y estéticas de la obra de Antonio Palacios. Y el simposio también se completa con unas mesas redondas en las que hemos forzado el horario deliberadamente para dar entrada a más voces, más visiones, más aportaciones que esperamos ayuden a entender mejor a esta figura tan fundamental de nuestra arquitectura y de nuestra cultura, porque aquí en Galicia no hay que olvidar que Palacios fue un gran animador cultural en todos los ámbitos, desde la divulgación del patrimonio, desde el conocimiento de nuestra historia del arte y nuestra arquitectura, desde la potenciación del primer grupo de artistas implicados en la defensa y en la promoción de un arte gallego, como se ha comentado aquí, además trabajando con intelectuales de la talla de Sánchez Cantón o de Castro San Pedro o del propio Castelao. Esperamos que todo esto ayude a valorar mejor a Antonio Palacios, aquí además, en su tierra y en esta provincia donde se concentran, especialmente en la de Pontevedra, los edificios creo que más notables que nos dejó en Galicia. Y no puedo pasar por alto que la lista de relatores se va a iniciar con Francisco Javier Pérez Rojas, al que voy a dar paso ahora inmediatamente, porque también algo que queríamos rescatar en este simposio son aquellos protagonistas de las primeras reivindicaciones y recuperaciones de la figura de Antonio Palacios. Hay un personaje ahí fundamental, que es el arquitecto Adolfo González Amezqueta, que no ha podido estar con nosotros por razones de salud, pero cronológicamente en el tiempo le sigue mi colega historiador del arte, Francisco Javier Pérez Rojas,
que fue responsable en 1987 ya de una exposición en Madrid, donde se llamó la atención no solo sobre palacios, sino creo que muy acertadamente sobre la generación de arquitectos que estaban protagonizando aquellas primeras décadas tan esplendorosas de renovación de la arquitectura española y especialmente para la concreción del Madrid metrópoli, el Madrid más moderno que se alumbró en esos años 10. Voy a dar paso ahora inmediatamente a Javier Pérez Rojas, pero antes sí le voy a ceder la palabra a mi compañero, amigo Álvaro Bonet, con el que hemos estado los dos protagonizando esta aventura de poner en marcha proyecto de exposición primero, proyecto de simposio después. Todo el trabajo seguro que da frutos, pero especialmente Álvaro, que es, como sabéis, la persona que está desarrollando ya en su fase final una tesis sobre Antonio Palacios, que creo que va a ser también fundamental para cerrar todo este círculo de líneas de investigación y de interés sobre su figura. Álvaro ha contribuido con su entusiasmo habitual, con algunas sorpresas, para redondear la parte científica de este evento. Así que le voy a dar la palabra sin más y de nuevo agradecer tanto al Museo de Pontevedra como a la Diputación de Pontevedra que nos hayan dado todo su apoyo para llevar adelante este trabajo. Pues buenos días, muchas gracias Suso. Me sumo a los agradecimientos por estar en estas horas tempranas aquí para hablar y departir sobre este personaje fundamental para la arquitectura como es Antonio Palacios. También quiero agradecer a César su presencia aquí. César es el alcalde de Mondariz Balneario y que nos van a recibir también muy bien allí en las visitas. Y quiero darle las gracias por un lado a Ángeles por esta oportunidad de no solo la de la exposición, sino la de hacer el catálogo, la de hacer este simposio, la de congregarnos hoy aquí, a Suso también, porque cuando Suso y yo entablamos contacto fue a través de Moncho, precisamente, de Iglesias Veiga. Quien le habló de mí y le dijo, mira, ¿por qué no cuentas con este muchacho para un texto en el catálogo de la exposición que se hizo de Palacios en el Museo de Mar de Vigo? Y la verdad es que Suso tuvo, no sé si la imprudencia, pero se fió de Moncho, se tiró a la piscina y me encargó un pequeño texto para el catálogo de aquella exposición. Y bueno, pues a partir de ahí fue fructificando todo, así que también Moncho, que ya no está con nosotros, pero le tenemos siempre inmenso cariño y no podemos dejar de nombrarle y de tenerle presente siempre junto a Antonio Palacios, porque su nombre también va unido en la historia. Así que estoy profundamente emocionado y satisfecho de estar hoy aquí, en su tierra, en nuestra tierra, compartiendo estos momentos y espero que lo disfrutemos todos. También agradezco particularmente a la familia descendientes de Antonio Palacios, que están aquí, Alex y Amelia y también Manuel. Son todos sobrinos bisnietos de Antonio Palacios, a través de Amelia, la abuela Amelia Palacios, que era la hermana que tuvo una prolija descendencia y que también han formado parte de esta historia. Creo que es muy importante los vínculos humanos, porque la memoria se va trazando con estas pequeñas conexiones y todo da lugar a construir la memoria, que es lo que nos hace falta y para lo que se celebran cosas como este simposio. Así que sin más, muchísimas gracias y también un honor tener aquí a Francisco Javier Pérez Rojas, que nos va a contar. Buenos días, muchas gracias. El honor es mío estar aquí. Es un gran placer el poder venir de nuevo a Pontevedra, visitar el Museo de Pontevedra, que es un museo que me gusta muchísimo porque siempre se descubren
nuevas piezas y cosas interesantes, porque tiene una colección muy, muy variada. Y doy especialmente las gracias pues, a Álvaro y a Jesús. Te dejamos. ¿Me dejáis? Bueno. Por haberme invitado a este simposio. Es realmente una responsabilidad el dar la primera conferencia. Le pregunté a Jesús, ¿y de qué hablo? ¿De qué queréis que hable? Porque sí, escribí en el 87 de Palacios, pero luego por distintas dinámicas pues se quedó, lo he tratado en algunas ocasiones más, pero ya no he vuelto a hacer otra monografía sobre Palacios. Pues habla del proceso del libro, de la investigación que se llevó a cabo para hacer esa exposición. En fin, bueno, pues haré una especie, hablar de ese proceso, pues también hacer un poco un estado de la cuestión de Palacios. Es decir, no voy a hablar de la situación de ahora porque hay una gran cantidad de nuevos investigadores que están dedicándose a actualizar la obra de Palacios. He podido ver también ese libro fantástico que va a salir de Álvaro de inmediato, que recopila, pues, de manera muy completa y con grandes novedades, la obra de Antonio Palacios, pero en el 87 y antes, pues, la situación era muy diversa. A mí la arquitectura, no sé por qué, la arquitectura de Palacios, una vez que llegar a Madrid a estudiar, pues me encantaba, y el Círculo de Bellas Artes de Madrid, pues era de mis edificios favoritos, junto con Correos. Pero Antonio Palacios era un arquitecto que no existía en las clases de Historia del Arte. Nadie te lo explicaba, nadie lo comentaba, e incluso las historias de la arquitectura lo trataban muy de pasada. Y en ocasiones se despachaba diciendo arquitectura megalómana, monumentalista. Y con el término monumentalista, pues se quedaba definido Antonio Palacios, ni entraba en un movimiento, ni entraba plenamente en el eclecticismo, ni entraba en el modernismo, y quedaba hay como una especie de terreno de nadie. Estaba el trabajo de González Ambesqueta, que ahora luego volveré sobre él, pero claro, eso era un poco un texto, una revista de arquitectura que los estudiantes pues, no consultábamos ese tipo de bibliografía en ese momento. Es decir, que era relativamente poco, si se efectúa el trabajo de Ambesqueta, lo que se había hecho sobre Antonio Palacios desde 1967, que se haya publicado ese gran artículo. A mí la arquitectura que daba continuación, o la arquitectura siguiente a la estudiada por Navascués en su historia de la arquitectura madrileña del siglo XIX, pues me pareció muy atractiva, pero no había tampoco mucha bibliografía para ver esa arquitectura. Y he de confesar que este descubrimiento de Palacios y toda esta arquitectura, pues tenía mucho de Flanery. ¿De haberlo tenido tanto tiempo? Sí. No, está aquí. Ahí está. Como decía, pues tenía bastante de Flanery. Me acuerdo que recorríamos con otros compañeros Madrid y con una libreta íbamos apuntando los edificios que nos parecían interesantes, averiguando sus autores, que no todo estaba catalogado, porque hasta el 83 pues, no se publicó la guía del Colegio de Arquitectos de Madrid, que ahí ya sí que había una interesante información. En mi memoria de licenciatura ni mi tesis, sin embargo, pensaron sobre eso, porque hice una tesina sobre casinos de Murcia y la tesis sobre Cartagena, aunque no soy de Cartagena, pero bueno, era una ciudad interesante y mis directores pues, me orientaron. Pero por aquella época sí que quiero recordar al profesor Antonio Bonet Correa, porque el profesor Bonet Correa era un hombre con una gran sensibilidad hacia la arquitectura y ya se interesaba y mandaba hacer
tesis y trabajo de investigación sobre este periodo. Pues era el primero que yo oía hablarle, hablar de Ana Sagasti o de Luis Bellido. No se interesó ya tanto por Palacios en aquel momento, pero siempre se podía comentar con él estas edificaciones porque él sabía apreciar, le interesaba mucho de la vertiente social también todas estas construcciones. También había empezado pues, a interesarme pues, el 78 por el Art Deco, que era algo inexistente en la bibliografía española, y fue gracias al profesor Bonet Correa que pude publicar este libro en 1990, donde se recogía algunas obras de Antonio Palacios, porque Antonio Palacios, pues yo veía que había ciertos matices, ciertas aproximaciones a lo que era el gusto Art Deco a partir del círculo de Bellas Artes. Una vez familiarizado con toda esta arquitectura, pues ya pues, comencé a ver la bibliografía, y entonces ya sí que he leído varias veces. Y ahora, últimamente, para hablar, me he vuelto a leer el artículo de González Amezqueta, porque hay que homenajear siempre a quien nos ha antecedido. Yo creo que hacer un estado de la cuestión y apuntar las fuentes y ser respetuoso con la bibliografía y las fuentes, pues es cuestión de rigor. Y la verdad es que es un artículo muy bueno. Es un artículo muy bueno. Lógicamente, él hace su selección de edificios. No es una panorámica tan completa, pero el análisis que hace de las distintas edificaciones de palacios pues se caracteriza por su precisión y valoración, y además una valoración en general positiva de los aspectos que aporta, de aquellas aportaciones más significativas dentro de, tanto estilísticamente como en lo constructivo, de Antonio Palacios. Pero esto también era una orientación, una aproximación que denotaba una gran sensibilidad y un conocimiento amplio de la arquitectura, porque a pesar de este artículo, pues las críticas, los comentarios sobre la arquitectura de Palacios todavía no era en general positivo. Los compañeros me estaban comentando ahora antes de entrar que Palacios ha subido y que Ana Sagasti, pues no, porque realmente eran los dos arquitectos. Es más, yo vi que se puso antes una tesis doctoral sobre Ana Sagasti en la Facultad de Geografía e Historia que sobre Antonio Palacios. Yo hice un artículo. Me gustaba tanto Palacios pues que cometí un atrevimiento, o los jóvenes os atrevido, y entonces hice un artículo en Villa de Madrid de 1985, donde hablaba de Antonio Palacios y la arquitectura de su época. Porque no era simplemente, Antonio Palacios parecía como un arquitecto sin proyección, que no tuviera discípulos, que no tuviera un eco su obra. Y a través pues, de todas estas pesquisas, de todo este recorrido que había hecho, pues había ido apuntando edificios en distintos puntos de España donde yo veía un eco de la arquitectura de Antonio Palacios. Y luego, pues seguramente el que realizase este artículo tuvo que ver para que me encargaran el apartado correspondiente a Palacios, que yo dije, vamos a ponerlo con Palacios y Otamendi, para esta exposición de la arquitectura madrileña de la primera mitad del siglo XX, donde se estudiaba a Palacios, a Ana Sagasti y también a Arbós. No era una exposición que fuera demasiado vertebrada, porque eran tres personalidades muy diferentes y Arbós era un arquitecto de otra generación, que lo mismo que podía haber sido Arbós, podía haber sido otro, podía haber sido Velázquez y Bosco o cualquier otro, pero sí que movieron pues, un trabajo de investigación importante. Por aquel entonces, pues ya digo que estaba el trabajo de Amezqueta y si se va a emprender una investigación, pues lógicamente hay que ir más allá. Con todos los respetos, pues siempre hay apartados, nada hay definitivo.
por mucho que nos creamos que hemos hecho la obra definitiva no existe. Todo se sigue complementando y las lecturas pues, se siguen produciendo. Y cuando viene otra generación, pues da otra lectura del, histórica. Bien, lo primero pues, fue localizar nuevos proyectos, ver qué se podía aportar y mi actitud fue pues, plantear el punto de vista de un historiador. Yo soy historiador, no soy arquitecto, entonces lo que me interesaba era pues, el contexto cultural, situar un poco a Palacios en ese contexto de la arquitectura española europea, sus aportaciones y también sus proyección. En el catálogo para la exposición de Madrid, en realidad no aparece comisario. Es curioso porque no hay comisario de esa exposición. Hay un autor del catálogo, pero en realidad el autor del catálogo lo que hace es ponerle las medidas a la selección que hayamos hecho los responsables de cada una de las secciones. Aunque luego esos, hay una parte que está del catálogo en mi texto y otra que está detrás, en realidad lo estuve buscando todo. Y me llevó pues, a viajar por Galicia, a venir a Galicia y detrás del rastro de Antonio Palacios. Se había hecho una exposición de Palacios en Porriño y ahí se habían reunido proyectos, incluso los proyectos de Valladolid están, creo que siguen estando, no sé si están en Porriño, porque ahí se quedaron tras la exposición. Bien, en el catálogo de Madrid no escribió González Amezqueta, escribieron en las introducciones Ramón Herrero y Antonio Fernández Talva, pues, con observaciones muy precisas sobre la arquitectura de ese momento. Otro libro que se publicó poco antes, que situaba más o menos a Palacios en un contexto más amplio de lo que se había hecho, era el de José Ramón Alonso Pereira sobre la arquitectura madrileña de ese periodo. Y también había hecho un artículo sobre la polémica del concurso para el Palacio de Telecomunicaciones en 1980. Es decir, estos eran los antecedentes más inmediatos que había sobre Palacios y sobre su contextualización. Bien, por estas fechas digo que estaba también, me interesaba mucho el Art Deco, que es algo que hoy ya se ha popularizado y todo el mundo ve una obra y sabe que tiene que participa de ese espíritu Art Deco, pero entonces no estaba tan claro. Esto empezó a interesarme sobre el 78, 77 más o menos, empecé a descubrirlo y finalmente pues, se recogió en el libro de 1990. También se había publicado, después de esta reivindicación que acercaba a Palacios al gusto Art Deco del artículo de 1985 de Villa de Madrid, luego también la reforzó Fullahondo. Fullahondo hizo en 1986 una publicación dedicada al Hospital de Maures, y ahí también escribía Castro Arines. Como todos los textos de Fullahondo, pues es un texto muy sugerente, con muchas comparativas, y que él habla ya de esos edificios también como una cierta estética Art Deco. Bien, la exposición de 1987, pues era, cuando digo la fecha, es que, digo, ¿cómo pasa el tiempo? Pues que, a mí me parece que fue casi ayer, ¿no? Pero en realidad muchos de los que están aquí no habrían nacido todavía, me imagino, cuando se hizo esa exposición, que ya es historia. Como decía, pues me llevó a consultar bibliotecas, archivos, viajar por Galicia, recoger planos. Claro, ahora veo el libro de Álvaro y ahí sí que se ha hecho una recopilación, pero bueno, esto era una exposición que el esfuerzo fue grande también, porque
era una sección de una exposición, lo que yo hice de Palacios, pero es cierto que fue la que más extensión tuvo, porque el texto tiene como 70 páginas. Podía haber hecho simplemente 15 páginas, pero digo, bueno, aquí voy a volcar toda mi pasión por Antonio Palacios. Creo que sí que se aportaron aspectos, ideas nuevas en torno a Palacios, entre algunas de las cuales pues voy a destacar. Se consultaron pues por primera vez pues muchas memorias, los documentos de las memorias de los edificios que se impulsaron. Por ejemplo, para estudiar el edificio de Correos, bueno, hay una aportación que creo que fue interesante en ese momento. Palacios comienza a ser ya más conocido, se presenta a varios concursos junto con Otamendi. Las primeras obras, hasta 1910, siempre se hacen en colaboración de Palacios y Otamendi. Es difícil a veces separar lo que es de uno y lo que es de otro, pero seguramente lo que es la visión artística del edificio sería más responsabilidad de Palacios, aunque Otamendi, no era una familia de ingenieros, pues tuvo que hacer una aportación en el sistema constructivo, pero luego, desde el punto de vista de la construcción y técnico, importante, porque luego también Otamendi hizo independientemente edificios bastante interesantes, aunque no del empuje de estas construcciones de Palacios. Uno de los primeros proyectos de Palacios es el del Casino de Madrid. El proyecto para el Casino fue un concurso internacional, se presentaron varios proyectos, pero este concurso lo han estudiado varios autores, lo estudió también Navasqués. El proyecto quedó desierto. El proyecto quedó desierto, no se le dio a nadie, el casino adquirió varios de los proyectos y luego pues Salaberry hizo el edificio. Se habla de distintos autores, no está muy claro. Y una aportación, creo, interesante fue el descubrimiento de los planos originales. Gracias a la familia Otamendi pude localizar, esto fue una novedad de la exposición, los proyectos del Casino de Madrid. Se iban ahí a conocer tanto el de la fachada como esta espectacular sección longitudinal de la propuesta de Palacios y Otamendi. Es un edificio muy interesante donde ya está en germen pues todo lo que va a ser esa arquitectura inicial de sesgo modernista de Palacios, y yo pienso que la escalera que se ha construido al final tomaba mucho del proyecto de Antonio Palacios. El otro edificio, lógicamente, que es pues, una de sus piezas maestras y una de las obras más importantes construidas en España en inicio de siglo, un edificio que hace como bisagra en el eje del Paseo del Prado, es el Palacio de Telecomunicaciones. No voy a hablar de toda la historia del Palacio de Telecomunicaciones, pues que no viene al cuento ahora y es conocido todo ese proceso, pero sí que se aportaron pues, nuevas noticias sobre el proyecto constructivo, porque me llevó a hacer un trabajo de hemeroteca, consultar el cronista de Correos, pues que es algo que no se había pulsado el cronista de Correos, y ahí venía muchos datos sobre el proceso de la edificación. Es un edificio, yo diría, de un modernismo casi híbrido, ¿no? Porque tiene de todo. Es un edificio donde se mezcla pues, esa influencia secesión vía Wagner con detalles plateresescos de la arquitectura isabelina, en un conjunto espectacular con tres tratamientos diferentes de fachada, pero a la vez desde la Correa de Cibeles, con una imagen potente de una gran unidad, y que tiene que ver pues, con todos esos proyectos que se están realizando en Europa por estas fechas de edificios oficiales, de edificios estatales, ayuntamientos, que definen a veces pues,
todos los amplios entornos urbanos. Es decir, desde luego el Correos es como el eje de la, del Paseo del Prado, y aunque esto no se ha hablado, yo estaba pensando el otro día, digo, es que en realidad el Paseo del Prado es como nuestra Ringstrasse, la Ringstrasse de Viena, esa calle donde se juntan, donde coinciden todas las grandes edificaciones, los museos, las grandes edificaciones oficiales, que tanto vapor le daba a, Camilo Sitte, pero un poco Madrid, la calle Paseo del Prado es un poco la Ringstrasse española donde se construyen todas esas obras impresionantes de finales del XIX y principios del siglo XX. Yo creo que un proyecto, una aportación importante del estudio de Correos fue descubrir, no se había hablado, nadie había hablado de que había un escultor que se llamaba Ángel García y que ese escultor, Ángel García, era el responsable de las decoraciones del edificio de Correos. Ni siquiera González Amezqueta hablaba de Ángel García, era un artista inexistente. Este descubrimiento, esta aportación, yo creo que fue interesante porque luego se han hecho estudios sobre Ángel García, pero es la primera vez que se puso la atención, focó la atención en la escultura de Ángel García. Y estas fotografías, que me las pasó, tuve una información muy interesante porque conocí a un delineante de Palacios y Otamendi. Era un señor que tenía 20 y tantos años, pero una memoria prodigiosa, que me brindó todas estas fotografías del proceso de construcción del edificio de Correos, y un día me las enseña y al día siguiente, que quedó con él, me había puesto la fecha de cada una de ellas por detrás. Y es que me informó pues de cuestiones personales. Por ejemplo, una de las cosas que se rectificó en esta exposición es la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento que se decía de Palacios era el 76, y aquí corregí que era el 74. Son cosas insignificantes, pero bueno, son importantes para tratar con más precisión el estudio de algún tema. Y tampoco se sabía ni el nombre de su esposa, todas estas cosas son anecdóticas, pero este señor fue el que me informó que se llamaba Adela, de dónde procedía, que si era malagueña, y luego pues todo esto pues de alguna manera completa el perfil biográfico de Antonio Palacios. González Amezqueta había hablado de Violet. Primero, entre los autores que cita a Otto Ried como un arquitecto con sus dibujos que influye en Palacios, pero también habla de Violet Leduc. Y estuve consultando las obras de Violet Leduc y realmente pues no es que copie, porque Palacios no es un hombre que plagie. Pues, yo creo que lo importante, la gran aportación una de las grandes aportaciones de Palacios, o una de las características de Palacios, es que tiene un estilo propio. Y tener un estilo propio, pues ya es bastante, y un estilo inconfundible, que es difícil de encuadrarlo en el contexto. Se puede encuadrar todo, pero desde luego con unas peculiaridades muy, muy concretas las de su estilo. Pero es cierto pues que hay ciertos aspectos, ciertos detalles que de alguna manera podemos ver cómo el peso del estudio de todos estos tratados, de las láminas de la época, pues de alguna manera lo orienta. Como este proyecto, este proyecto de ayuntamiento que se ve en Violet, o sobre todo me pareció interesante poner en relación esta portada de esta galería estarcada de Violet con la solución del Palacio de Telecomunicaciones. Pero lo que sí destaqué fue como una vía, un paralelismo con la arquitectura, con ciertos arquitectos italianos de su época. Arquitectos pues como Arata, Calderini, Rigotti, que hacen una arquitectura así monumental en este estilo.
En ese sentido, pues me ha sorprendido, porque después de hacer toda esta relación de artistas, he leído en el libro que ha salido reciente del Círculo de Bellas Artes, que dice que la influencia italiana en su obra, aunque ha pasado desapercibida, sería una cuestión muy a tener en cuenta. Pues luego en ese libro se cogen todos estos autores que digo, pero en realidad sí que está señalado. El barrio Copédé, la arquitectura de Copédé, creo que, aun siendo más tardía, que tiene una cierta relación. O, por ejemplo, aquí tenemos esta casa de Arata, un arquitecto de Nápoles, la casa de Montmajuolo se llama Montmajuolo, que es un edificio del 11, que es interesante para poner en relación pues, con todo este contexto de la arquitectura de Antonio Palacios. La obra de Correos, pues va, lógicamente, ese concurso ganado por dos arquitectos muy jóvenes que sorprenden y que la academia les obliga a hacer ciertas rectificaciones y viajan por Europa para ver otros edificios, estudiar otros edificios para mejorar la propuesta. El prestigio que consigue Palacios y Otamendi con estas obras ya hace que los encargos particulares pues se sucedan. Y hay una serie de obras como esta de la Casa Villamejor, que todavía participan de la estética del edificio de Correos, o la Casa Palazuelo, que es un cliente. De Palacios, que luego construyó otros edificios para él. Es una obra que realiza cuando está ya en construcción el edificio de Correos, que está cerca, está en la misma manzana, y de alguna manera incorpora pues, ese gusto por las volumetrías potentes de Palacios en esta edificación, que además es una edificación que luego lo pondré, relacioné con el edificio Molina de González Villar, la primera vez que se pone en paralelo el edificio Molina de González Villar con esta obra de Palacios fue en el artículo de Villa de Madrid de 1985. Todo este periodo de Palacios es de difícil encuadre, porque si consultamos las historias de la arquitectura modernista, Palacios no aparece. Palacios no aparece, ni siquiera en el libro. El libro de Bohigas es un libro sobre la arquitectura modernista catalana y da una visión muy etnocéntrica del modernismo. Convierte el modernismo en una cuestión casi identitaria, un libro tremendamente etnocéntrico. Y cuando se hablan a veces de estas arquitecturas, pues es para tratarlas de una manera despectiva. Es un edificio que dices, ¿es bienes? Pues no es arquitectura secesión en sentido estricto. ¿Es francés? Pues tampoco. Tiene ciertos detalles de la arquitectura francesa. Es un estilo Palacios. Es una arquitectura típicamente Palacios, pero si esto fuera en Italia, todas estas construcciones de Palacios se incluirían sin ningún problema en la arquitectura Liberty. Total. Lo mismo que hemos visto con la Casa de Arata, pero aquí no. Aquí queda como en un ahí fluctuante, como si fuera un hecho aislado. Y es una típica expresión del fin de siglo. Y es una típica expresión de la arquitectura fin de siglo. Además, toda esa búsqueda de la obra de arte total, de la síntesis artística, pues es evidente que se da en la obra de Palacios. Palacios no tiene en sus construcciones modernistas esa plasticidad ondulante del modernismo, pero no todo el modernismo es fluctuante, ni todo el modernismo es Víctor Horta, ni Guimard, ni esa arquitectura a lo Gaudí, sino que hay otras directrices o vertientes muy, muy diferentes. Y la importancia del arte, de la escultura, por ejemplo, en sus construcciones, pues es algo a tener en cuenta porque es algo más que un elemento aplicado, es que forma parte del mismo
del mismo esquema compositivo. Bien, este tono modernista, pues, esta también fue otra aportación, La fuente para la casa Maragliano, que es una obra que aquí sí que se ve muy claramente el tono, un poco secesión en la decoración, donde también colabora seguramente Ángel García, pero es una decoración un poco al estilo de Ben Jure que presentó en la exposición del Retiro. Llegamos al banco, el banco de central, que es la obra que marca, diríamos, ya un cambio, de rumbo en la arquitectura de palacios y un alejamiento también de esas ciertas habilidades modernistas, y viene a ser, pues, diríamos, como el giro clásico. En esto, además, es curioso porque el edificio está construido en 1910, el proyecto es de 1910, y 1910 es cuando ese giro hacia lo clásico se produce en todas las artes. Se produce la arquitectura, se produce la pintura, se produce la escultura, entonces Palacios está en plena sintonía con lo que es la sensibilidad y la búsqueda del momento. Aquí pues puse estas, una aportación, pues fue, he hecho esas fotos del catálogo, fue un catálogo en blanco y negro, no es un libro que no se hizo con el lujo que se hacen ahora de ilustraciones en color, pero bueno, tiene ese tono como más antiguo. Yo creo que las cariátides, pues sí, tenían que ver con las de, evidentemente, con las de Velázquez y Bosco, con el Palacio de Fomento, pero tampoco queda lejos todo eso de, y dentro de ese giro clásico, con las cariátides del modelo de Percier y Fontaine, que puede ser que conscientemente pues, esté en el ambiente, o que lo hayan consultado los diversos arquitectos. Ponía como ejemplo de ese tono clásico, de ese retorno al clasicismo que Palacios manifiesta en el edificio del Banco del Río de la Plata, pues, por ejemplo, esa ilustración de Romero de Torres, como Romero de Torres, en 1912, pues ya tiene como un tono clásico en esta ilustración que precisamente la hace para Voces de Gesta de Valle-Inclán, y tanto la obra de Romero de Torres como de Anselmo Miguel Nieto como de otros autores, pues ya van por esa dirección más clasicista. El edificio Thorane Argintey, de 1913, bueno, veo que son las 11, es que no sé hasta cuándo puedo estar el tiempo que tengo. Sigo y ya me avisáis. El edificio Bugallal, que hoy está completamente desfigurado, quizás sea de esas últimas construcciones que se pueden, de alguna manera, también relacionar con el edificio de Correos. Pero por esa misma fecha se hace un edificio muy moderno. Es que yo creo que Palacios es muy antiguo. Señor de Ortega diríamos que es muy antiguo y muy moderno a la vez en sus edificios. Cómo juega con toda esa tradición, cómo la transforma, pero a la vez hay una modernidad evidente en la obra de Antonio Palacios. Este fue un edificio que reivindiqué, el de la calle Cedaceros, era el banco, entonces era el banco, pero el edificio se llamaba Thorane Argintey, le falta el balcón, porque la memoria era muy interesante desde el punto de vista constructivo, porque en Palacios hay una aportación, una renovación tipológica, un replanteamiento tipológico, como aborda tipologías modernas. Los edificios de oficinas de Antonio Palacios son muy novedosos y hay que ver hasta qué punto ya la arquitectura americana, norteamericana, se está filtrando en estos proyectos. La memoria, muchas de estas memorias se consultaron y se presentaron en la exposición y se pusieron la referencia de archivo de todas estas memorias, pues habla como de un edificio diáfano, abierto, es decir, completamente un esquema, una tipología. Yo creo que desde los primeros, así que plantea esa renovación
tipológica del edificio de oficinas en el centro de Madrid. La farmacia de Porriño, de 1915, nos muestra un palacio aquí, al margen de cualquier compromiso, una obra de una simplicidad y una elegancia dentro de ese sello clasicista que yo relacioné, quizá exageradamente, ¿no? Pero cómo aprovechaba esa especie de edificio en esquina, suavizado con esas formas redondeadas, cómo parece que ya sí como una premonición pre-Mendelssohn, o cómo se puede comparar pues, con el edificio, con el Flatiron de Burhan en Nueva York, que son edificios que aprovechan pues, las peculiaridades de las limitaciones o las imposiciones del solar para potenciarlo plásticamente con un lenguaje y una articulación depurada, clasicista, que si esto fuera una construcción catalana, dirían que es un arquitecto, que es una arquitectura inocentista. Bueno, me dicen que tengo como 5 minutos, pues hacemos un paseo. Este otro proyecto que interesante es fundamental, es el Teatro Rosalía de Castro y el edificio del Círculo de Bellas Artes. Aquí propuse una fuente nueva, una fuente inédita. Muchas de estas aportaciones pues, fueron ir a consultar los repertorios, a consultar lo que es la aportación de la arquitectura de la época. Y a mí me pareció que existe una cierta, no digo yo que los manejara, pero sí que hay un cierto diálogo con los esquici de Enzo Bifoli en algunos proyectos de esa monumentalidad y ese tono de fantasía que tiene la arquitectura de palacios. También se dieron a conocer, pues, en una publicación, estos proyectos del metro, es decir, ese vestíbulo de la estación del metro y todos estos proyectos de palacios, es la primera vez que se incorporaron al estudio de palacios, fue en este catálogo. Y, sobre todo, reivindiqué, porque tampoco se había reproducido nunca, la estación del metro de la Puerta del Sol. La estación del metro de la Puerta del Sol es una construcción diamantina, es una construcción espléndida, modernísima, que podía estar perfectamente, haberse construido para la exposición de la Berkun de Colonia de 1914, que fue desgraciadamente derribada y que luego pues, ha hecho esa especie de tortuga en Madrid, en vez de reconstruir este pabellón, pues siempre ha sido una remodelación continua para dejar más fea la Puerta del Sol y han reconstruido el pabellón de la Fuente de San Luis, pero esto es una pieza maestra, esto es una obra de una modernidad extraordinaria. Bien, todo este edificio de los talleres que no estaban catalogados y que contribuyó a que luego se pudiera proteger esta edificación de palacios, que se dieron a conocer también aquí, y también se pulsó por primera vez, y lo tengo que reivindicar porque, claro, luego lo he visto tantas veces reproducido como novedoso, el folleto del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Eso no se había pulsado nunca, no se habían sacado nunca los dibujos del Círculo de Bellas Artes. Y realicé un estudio en el Círculo de Bellas Artes. Había nada más que uno de esos folletos, pero además se hicieron aportaciones, yo creo, fundamentales, importantes, porque consulté el boletín del Círculo de Bellas Artes y pude reconstruir parte de la historia del círculo, desde el coste hasta la polémica en torno a su construcción y las opiniones de los diversos socios del círculo. El círculo era mi edificio favorito y, lógicamente, lo estudié muy a fondo, lo mismo que luego lo estudié en el libro del Art Deco. Pero, para resumir, diré que toda esta polémica
que se suscitó entre el Ayuntamiento de Madrid y los socios del círculo, porque no fue el proyecto que habían seleccionado socios del círculo, una parte que el que había ganado era el proyecto de Zuazo, pero el proyecto que querían los socios construir era el de Antonio Palacios, tuvo que ser por Real Decreto, porque incumplía la normativa municipal de Madrid. Las alturas, rebasaban las alturas permitidas. Y hubo toda una polémica, todo un tira y afloja, toda esa documentación, pues también se dio a conocer en ese momento, junto con alguna serie de fotografías. El Círculo de Bellas Artes, yo lo proponía como el primer rascacielos de Madrid. El primer rascacielos de Madrid es un edificio que González Amezqueta, que ha tratado con tanta precisión todas las construcciones, parece como que era un edificio que no gustaba mucho. No se trataba con mucha profundidad. Pero a mí me parece muy interesante porque es un rascacielos a los palacios. Y lo que hace es un sistema de agregaciones. Hay como una independencia, una unidad de cada uno de los cuerpos que va desarrollándolo en vertical. Estos son los otros proyectos que se presentaron, que también se reprodujeron por primera vez, lo mismo que algunas de las ilustraciones. Siguiendo pues con esta serie de propuestas de palacios, el edificio comercial que hace, que es para Palazuelo, esta casa en la calle Mayor de Madrid, convuelta también a la calle Arenal, tiene ya mucho que ver con esos planteamientos metropolitanos de un orden gigante, cómo desarrolla el esquema del edificio de oficinas, los interiores, la influencia barroca, todo ese juego de curvas y contracurvas que en España habría, que en realidad yo no sé hasta qué punto él estudiaba la arquitectura, o había apreciado la arquitectura de Ventura Rodríguez, la iglesia de San Marcos de Ventura Rodríguez, es un edificio muy interesante para poner en relación con la obra de Palacios. Y esta edificación ya está marcándonos lo mismo que el proyecto del metro y la construcción del Círculo de Bellas Artes, la dimensión metropolitana, ya el sueño de Palacios, que es el extender su arquitectura como una mancha de aceite sobre el centro de Madrid y hacer una remodelación, una modernización de Madrid. El Madrid, cuando habla de esas arquitecturas como son casas cochambrosas del centro histórico. Claro, esto es una cuestión. Álvaro, cuando habla de unas arquitecturas aquí en Galicia que se critican porque van a de arriba, está justificando cómo en la época se veía esa arquitectura como una arquitectura todavía en proceso, que no era algo muerto. Pero esta construcción, yo voy a ser crítico con esta construcción por un aspecto. Palacios tenía que apreciar la arquitectura gallega, pero no demasiado a ciertos arquitectos del pasado, porque ya no me ha dado tiempo a poner una ilustración, pero allí estaba el palacio de la condesa Doñate, y era una obra de Pedro de Ribera, y era una obra espectacular del barroco madrileño, del mejor barroco madrileño, que se derribó para hacer este edificio de palacios. A lo mejor en Sagasti hubiera cogido la portada y lo hubiera insertado, porque eso es lo que hizo el Carmen Rodríguez Acosta. Pero no sé, la portada es la que hoy tiene la casa de Velázquez. Pero es la portada que se desmontó. Pero yo tenía fotos del derribo de esa edificación, y es sangrante, es un edificio de esos del siglo XVIII, de Pedro de Ribera, que se derribó para hacer este edificio de palacios. Ahí yo no sé si ganó el patrimonio o no. O otro aspecto pues, que señalé es el tono un poco Chicago que van adquiriendo las edificaciones de palacios, las edificaciones comerciales, cuando salen a la Gran Vía. Como creo que me he pasado de tiempo, ¿no? ¿Cinco minutos? Vale. Bueno, pues entonces, mira, voy a hacer una cosa. Para ver las aportaciones de palacios que se hizo ahí.
Es cierto que yo, una cosa que me aprecio del trabajo que realicé, es la contextualización y los diálogos con la arquitectura de su época que se establece. Y he hecho una relación de los autores que se citan. González Amezqueta habla de Velázquez y Bosco, se habla de Aníbal González, de Otto Rigg y de Otto Barnes. Pero yo creo que aquí vienen a cuento otros autores, como Fritz Lang, que de cine, Copédé, Polaer, Sacconi, Calderini, Garnier, Rigotti, Arata, Santelia, Berret, Borromini, Ventura Rodríguez, Hoffmann, Frank Holzer, Jossi Eger, Leiter, Le Baron Jenny, Sullivan, Mendelssohn, Bruno Tal, Guimard, Ruskin, Ledoux, Boulez, Villanueva, Ren, Wright, Marquis Sauvage, Plechnik o Aníbal González. Sí, me dirán, parece una ensalada de nombres, pero no es una ensalada, es simplemente el antes, el después, los paralelismos y la relación con la historia, porque además todos estos nombres que he citado los he visto reproducidos todos en otra publicación sobre Antonio Palacios. En fin. Voy a pasar de lo metropolitano, las visiones metropolitanas futuristas, que son un poco como juega con lo arcaico y lo futurista, que eso es lo interesante, porque son unas construcciones clasicistas enfatizadas, pero como hay una visión metropolitana casi futurista, que tiene que ver con la Puerta del Sol, la reforma de la Puerta del Sol, la proyecto de la vía aérea sobre el Manzanares, que yo creo que todo esto tiene que ver con la cultura, con una cultura visual de la época. Aquí tenemos la ciudad del mañana de Hugh Ferris, que evidentemente tiene que ver con esos proyectos de Antonio Palacios y que cité en esa publicación, o incluso con el fin de Metrópolis. Bueno, lo otro era el apartado pues, de las influencias de Palacios en la arquitectura española de la época. Una de las primeras que vi fue pues, esta de la Casa Molina y la Casa Palazuelo, que es que es tan evidente. O construcciones de Remedios Rives, es decir, que es mucho, es tanto. Pensaba que iba a poder resumir todo lo que es la visión que se dio de Palacios en ese momento, pero yo creo que la aportación que se hizo pues fue una aportación de situación histórica, de documentación del proceso de obras y de la relación de una serie de autores que nos indican cómo hay una continuidad, cómo la arquitectura de Palacios pues tiene un eco más evidente en la arquitectura de su época de lo que se había señalado en las historias de la arquitectura. Muchas gracias, disculpen por el tiempo y ha sido un placer. Gracias, Javier. No lo comenté en la presentación previa. Javier, que es catedrático jubilado en la Universidad de Valencia, está totalmente activo, comisariando exposiciones, escribiendo, con lo cual es una suerte aprovechar no solo su memoria de cómo fue aquella investigación y trabajo sobre la arquitectura de Palacios en el año 1987, sino también esas conexiones con las artes plásticas que Javier conoce también como un gran especialista de todas las manifestaciones de pintura, escultura, ilustración gráfica que se desarrollan en los años 10, 20, etc. Y creo que es obligado porque yo creo que sí que tenemos por lo menos 5 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando la presencia de Javier y esta primera visión panorámica. Sí, Pablo Tomé, sí.
Yo quiero pedirle perdón a Antonio Palacios, porque después de haber hecho el del 87, el otro día dije, es que me habéis hecho leerlo todo, tener que leerme yo, tener que leer lo que se ha publicado. Y entonces digo, a ver, ¿dónde tengo yo lo de Palacios? Y en una caja así, la saqué, empecé a ver, y quedan cosas en la caja. Y vi que estaba hecho sin ordenador, estaba hecho a mano, estaba escrito a mano y luego pasado a máquina con las correcciones. Digo, bueno, si ahora tuviera yo que hacer ese trabajo escribiéndolo a máquina, no lo haría. Yo creo que ahora ya hemos cambiado. Y bueno, que haya pasado tanto tiempo y no haya vuelto a tocar Palacios, es que era como una cosa que estaba y digo, bueno, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Y bueno, pues he hecho otras cosas, y seguí otra dinámica con la pintura, el diseño gráfico, y Palacios, pues bueno, se hizo esta aportación, que en ese momento, pues yo creo que abrió nuevas vías. Hola, buenos días. ¿Sabe usted si Antonio Palacios hizo alguna vivienda unifamiliar? Sí, las han estudiado las de Galicia, las que hay en los chalés que hay en las playas, en la, ¿cómo se llama? ¿En? Sí, sí. Vale, gracias. Y la farmacia es una vivienda unifamiliar, porque es la farmacia y es también la vivienda, ¿no? Sí. Y su propia vivienda. En Madrid. La arquitectura del mar. Recordaban las casas indianas que se ven a veces en los pueblos de Galicia, me recordaba, y si tenía alguna relación con él. Es que yo sí, claro que es paralelo. Toda esa arquitectura es propia de una época, de un contexto social, y es muy, es decir, la del norte tiene unos matices propios, toda la del norte. Las clases indianas son más abundantes aquí en el norte que en el resto de España, pero sí que tienen unas notas muy, muy características. Antonio Perla. Hola. Hay un hecho en la inflexión, en esa inflexión de cuando hacéis la exposición en Madrid, que se acababa de producir y que es bastante significativo, que es la recuperación, la decisión de recuperar el edificio de Maudes, el antiguo hospital. Maudes iba a ser derribado, que ya habla de la valoración que había, iba a ser derribado para urbanizarlo, y la Comunidad de Madrid en ese momento determinado decide que no, que se restaura. Yo creo, bueno, desde aquí un recuerdo a Andrés Perea, que es el arquitecto, acaba de morir, el arquitecto que realmente se encarga de la restauración, y el hecho de la restauración, has mencionado un poco el tema, porque además publicamos el libro de Historia de un edificio, de la recuperación de un edificio. El hecho de la recuperación de Maudes yo creo que es uno de los hitos que marcan también esa apreciación sobre la figura de Antonio Palacios que hasta ese momento efectivamente, o sea, es como si no existiera. Pero, mira, esta exposición, una directora del Museo Municipal de Madrid, que era Mercedes Agulló, que yo la agradezco aquí porque no solamente hice esta, colaboré en otra que se llamaba, que hicieron de los cines, hice un artículo que se llamaba Los cines madrileños del barracón al rascacielos. Tenía una sensibilidad para la arquitectura y había realizado algunas exposiciones sobre arquitectura del barroco, es decir, que no fue la única. En una época en la cual no era muy al uso que los museos organizaran exposiciones de arquitectura. Entonces, ahí hay que homenajearlos también por haber hecho esta exposición. Yo no me acuerdo ahora, porque yo leí el libro de Fullaondo, el libro este de la historia del edificio del Hospital de Maudes, y era una época en que estaba en peligro. El Hospital de Maudes, el Reina Sofía, lo que es el Reina Sofía, el Mercado de Olavide,
el matadero municipal, todos esos edificios estuvieron peligrando. Este se salvó. El mercado de la vide cayó, ¿eh? Para no hacer nada, que es como lo hacen siempre, lo mismo que tiran. Y ahora yo no me acuerdo si se había restaurado o no, porque yo sí que me metí en Maudes cuando, no sé cómo entré, ¿eh? Como hace Álvaro ahora, que se me metió en todos los sitios, que entonces yo sería más joven, pues me metí en la iglesia. Y claro, aquello estaba hecho una ruina. Y tengo diapositivas de la iglesia, claro, cuando vi una iglesia gótica y los elementos convertidos en vidriera, aquello es espectacular, y eso hecho para jornaleros, un hospital para jornaleros. Es que yo creo que se metían ahí y ya se curaban casi, porque te entras a los hospitales de hoy y si estás medio sano, yo creo que a veces te terminas de enfermar del ambiente que hay. Y ahí en un hospital de jornaleros, donde estaba independiente la zona de tuberculosis del otro, en una pieza maestra. Y yo ya no me acuerdo cuándo se restauró. En el año 83 empezó la restauración, en el 84 es cuando estaba en plena restauración, en 85 y se terminó en el 86. Entonces, cuando salió el libro fue cuando se había acabado. El libro se salió en el año 87. Pues seguramente, yo entré antes, como ya digo que hacía de Flanery por allí, pues me metí ahí. Y había otros edificios alrededor que tiraron. Había otros edificios muy, muy interesantes porque ahí estaba el taller de Juan José García, justo. Mira, pues es de los pocos que lo sabe. Y he buscado las fotografías porque estudié un poco a Juan José y entonces me acuerdo que había y ponía Juan José. Y ahí estaba el estudio de un gran artista de la época que luego trabajó con otros autores. ¿Y tienes fotografía del edificio? Sí, las hice antes de... Mi primer trabajo cuando terminé la facultad, la carrera, estaba haciendo la tesina sobre cerámica aplicada en la arquitectura madrileña y mi primer trabajo fue trabajar haciendo una asistencia técnica a Andrés Perea en el Hospital de Maudes para la recuperación de la cerámica. Pues mira, qué pena que no se recuperara el taller. El taller lo conseguí fotografiar porque... Pues lo tiraron en el año 85. Sí, y ya lo habían tirado. Yo si es que en aquella época, te interesan, tienen las fotos a tu disposición. Muchas gracias. En aquella época, por no tener, no tenía ni cámara de fotografías. Porque hombre, eso sí teníamos. Yo creo que no tenía. Había un departamento. Cuando tú entrabas en un departamento como profesor ayudante, luego ibas subiendo, aquello era nada. Todo era por el arte. Y entonces había cosas que, luego sí, claro, enseguida me compré una cámara, pero yo creo que no, en aquella época, si no le hubiera hecho fotos a, hombre, estoy definiendo el año 70, no, el año 80 sí que tenía, ya hay que hice fotos dentro de correos, pero hoy día con los móviles, que todo el mundo tiene cámaras y que ya hay una saturación, pues claro, es que era todo difícil en aquellos años, pero bueno. Muchas gracias porque además me gusta lo que has hecho de la cerámica. Gracias a ti, Javier. Y tenemos ahora una pausa de media hora hasta las 12 que podemos aprovechar para tomar un café en los alrededores. Es la invitación que hacemos para disfrutar además del tiempo primaveral que ya por fin se nos ha instalado. 12 menos 5, si pedimos puntualidad, retomamos con la siguiente conferencia. Gracias. Continuamos con la siguiente conferencia a cargo de Luis Azatornil Ruiz, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Cantabria, investigador invitado en el CSIC, Universidad París I, Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales, Centro de Estudios del Museo Nacional del Prado, con el que tiene una línea de colaboraciones muy continua en los últimos tiempos. Es un gran especialista en arte y arquitectura de los siglos XIX y XX especialmente. En el resumen del currículum que se ha suministrado tenéis algunas de sus publicaciones, que por supuesto, viniendo de Cantabria, tienen que ver con temas que también son comunes y de interés aquí en Galicia, como el tema de los indianos.
arte y mecenazgo indiano del Cantábrico al Caribe, arte español entre Roma y París, arte, ciudad y culturas nobiliarias, o una exposición dedicada a iconografía y vistas de ciudades españolas reflejadas por los viajeros desde los siglos XVI al XIX, una exposición que estuvo en Oviedo, una exposición fantástica que tiene un catálogo que es creo que el más exhaustivo de esa temática hasta la actualidad. Ha estudiado especialmente la imagen arquitectónica de España en el escenario internacional, la proyección hacia afuera, especialmente a través de las exposiciones universales. Y con Luisa Tatornil a mí me pasa un poco lo mismo que con Javier Pérez Rojas. Es realmente un privilegio que personas que fueron referencia en mis inicios como investigador, con unas investigaciones sólidas y muy novedosas y pioneras en estos terrenos, pues estén hoy aquí compartiendo este evento y estas aproximaciones a Antonio Palacios. Así que gracias otra vez, Luis, y te cedo la palabra. Bueno, Suso, qué decir, gracias a ti. Ya son muchos años de siendo colegas y, sin embargo, amigos. Y nada, es un placer estar por Pontevedra, por este prestigioso museo de Pontevedra. Agradezco a la dirección del Museo Ángeles y al museo, naturalmente, y a su equipo, y a la Diputación Provincial, y, por supuesto, a Jesús Ángel Sánchez García y a Álvaro Bonet. Dos momentos de la reivindicación de Antonio Palacios. Me gusta ese ver que los estudios sobre arquitectura de finales del 19, principios del 20, tienen buena y sana continuidad. Hay una cierta justicia poética en hablar detrás de Francisco Javier Pérez Rojas. No quisiera ponerme nostálgico, pero una de las primeras exposiciones que, bueno, pues las cosas a veces tienen sentido, ¿no? Una de las primeras exposiciones que veo cuando yo llego a Madrid como estudiante es esa exposición y me explota el cerebro, ¿no? Porque a mí nadie me había hablado de aquellos señores, ¿eh? Mi llegada a Madrid un poco así, Paco Martí de Soria, y me encuentro con estos arquitectos, con ese edificio de correos donde, como hablábamos hace un momento, todavía enviábamos cartas y nos hacían giros postales, ¿eh? Aquellos leones que ahora han cerrado las tapas. Hemos conocido correos en uso, hemos conocido Maudes en proceso de restauración, cuando todavía Azca era un proyecto en circulación y había que prestigiar la zona de Cuatro Caminos, y así sucesivamente. Hablaba Suso en la presentación de que se trata de hacer reivindicación de este arquitecto no siempre bien comprendido, igual que no fue bien comprendida esa época. Todos los que en aquel momento decidimos estudiar arquitectura del 19, del 20, recibimos críticas más o menos veladas por dedicarnos a aquellos pastiches. Yo no sé si puesto que hay varias generaciones en las salas, somos conscientes del infierno que fueron aquellos 70 y 80, en donde los edificios desaparecían por docenas y donde la incomprensión, como bien decía Suso, de esta arquitectura era algo bien asentado, ¿eh? La labor que se ha hecho en estos 40 años, entre otros, con investigadores como Pedro Rojas, salvando del olvido o de un olvido incluso intencionado a veces algunos de estos autores, es importante, y de eso es un poco de lo que voy a hablar. De hecho, Fullahondo y María Teresa Muñoz, en su monumental Historia de la Arquitectura Española de 1994, dedicaban toda una sección bastante novedosa en cuanto a mirada en su momento a la arquitectura de la secesión, el problema de Antonio Palacios y la escuela madrileña. Se titulaba así el capítulo, el problema, subrayo lo del problema de Antonio Palacios, donde afirmaban que, y cito, Palacios se nos revela como una figura absolutamente de primer orden, un ingenio detonante. Y insistían en la figura del arquitecto gallego y en su importancia e influencia, sobre todo a través de sus discípulos, entre otros, pues, Pascual Bravo, Fernández Sou,
el propio Zuazo, López Otero incluso, que colaboró en su estudio, afirmando, y cito de nuevo, que es uno de los pocos creadores en que puede vislumbrarse la difícil dimensión del maestro de generaciones. Pero esto está perfectamente asentado y ya hoy es considerado una fuerte personalidad en la arquitectura española de esta primera mitad del siglo XX. No obstante, a pesar del alto reconocimiento que su obra ha tenido en Galicia y en Madrid, sobre todo en los últimos años, Palacios ni siquiera aparecía citado en los diccionarios y síntesis publicados por Alberto Sartoris en 1932, el de Eduardo Cirlot de 1970, que luego fue revisado por Ignasi de Sola Morales en el 81, y es... Y, sin embargo, es cierto que, bueno, pues Carlos Flores, Fernando Chocaoitia o Adolfo González Amezqueta, que ya se ha citado, venían defendiendo su obra y relevancia. En realidad, hasta finales de los 80, su figura no empieza a ponerse en valor en serio, al menos a nivel nacional, a partir de la citada exposición del 87 del Museo Municipal de Madrid y la celebrada en los años 98-99 en Vigo y La Coruña. Después, en 2001 y 2002, con motivo de los 75 años de uno de sus principales proyectos, el citado también edificio del Círculo de Bellas Artes, las instituciones madrileñas empiezan a recordar al creador con la muestra Antonio Palacios, constructor de Madrid, que después que fue comisariado por los Armero y que después itineró por Vigo y La Coruña. Es verdad que a partir de esas exposiciones, algunas significativas firmas de la crítica empezaron a integrar, a reconocer la contribución de Palacios en la arquitectura española. Ya se han citado algunos, pero bueno, se podría citar a Iñaki Ábalos, a Miguel Ángel Valdellou, a José Ramón Alonso Pereira, desde luego a Francisco G. Pérez Rojas, Antonio Fernández Alba, Javier Tusell. Y más recientemente, y ya de una manera más sistemática, José Ramón Iglesias Veiga, que ya se ha citado, tristemente fallecido en 2020, creo, y, por supuesto, Jesús Ángel Sánchez García o Álvaro Bonet, que son los que, en definitiva, han convocado este simposio necesario. Mención aparte merecen las recientes actividades del año Antonio Palacios, en este 2024, como bien sabemos, celebra el 150 aniversario de su nacimiento, en un momento en el que ya las instituciones y comunidades autónomas empiezan a rivalizar por, atribuirse el mérito quizá de esta recuperación, sobre todo Galicia y Madrid. Algunos se adelantaron con la publicación del libro de Álvaro Bonet, Trazar la mirada, Cuaderno de viaje de Antonio Palacio, la reciente exposición Antonio Palacios, El rumor de la historia, el ruido del tiempo del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y sobre todo, quizá porque tuve conocimiento por su uso de forma directa de su concepción, la excelente exposición del Museo do Mar de Galicia en Vigo, entre noviembre del 21 y marzo del 22, Antonio Palacios, Sueños de modernidad, compromiso con Galicia, con un alcance y relevancia que yo creo que justificaría su itinerancia, con un sólido catálogo, que es más que un catálogo, es un libro que realmente menea con potencia lo conocido sobre Palacios, y que es el soporte científico necesario, puesto que apareció antes de la exposición, para esa exposición. Me gustó mucho ese proceso de primero reflexionamos, luego exponemos, ¿no? En ese punto me quedo en la idea de ese expresivo título del volumen y de la exposición, entendiendo a Palacios como alguien que está participando tanto de una modernidad inspirada en las diferentes opciones internacionales, ese sueños de modernidad de una parte del título, versus esa sostenida inspiración regional en las raíces y la cultura gallega del compromiso con Galicia, ¿no?
ese juego que está, en realidad es la misma línea que plantea mi título, el casticismo y cosmopolitismo en la arquitectura. Y es en ese punto donde voy, a modo de introducción de la obra de Palacios, enmarcaré esta necesariamente breve charla como contexto a los varios y buenos especialistas que en este simposio se van a centrar más específicamente en la obra de Palacios. Pero en ese encuentro entre los sueños de modernidad y el compromiso regionalista puede venir muy al caso recordar aquí unas palabras de Miguel de Unamuno que nos dan un poco el pulso de la época, que ya había destacado en Entorno al Casticismo, publicado en 1895, esa complementariedad entre regionalismo y cosmopolitismo, afirmando lo siguiente, y cito, «Los movimientos regionalistas, generales hoy, y el movimiento internacionalista, aunque parecen excluirse, tienden a completarse». Estamos metiéndonos en una ecuación que yo creo que explica algunas de las aportaciones de Palacio y, sobre todo, nos da las claves del ambiente de la época, de uno de los grandes principios de la época. Todo en torno a las posiciones culturales del regeneracionismo, al que ya se ha referido Suso, y la generación del 98, y en su conjunto la obra de Palacios y la obra de su generación es uno de los más depurados ejemplos de esa complementariedad que aúna progreso y nostalgia. ¿Cómo ser modernos sin salirnos de nuestra identidad regional, nacional, que está presente en muchos pioneros de la arquitectura moderna del siglo XX, como citaba el propio catálogo de Vigo? Estamos hablando de los Otto Wagner, Hendrik Verlas, Peter Behrens, Saarinen, Frank Lloyd Wright, Auguste Perret. Podríamos sumar toda esa larga lista de nombres que citaba Pérez Rojas. Esto está en el ambiente. Todos eran muy conscientes de la necesidad de buscar un compromiso entre tradición y vanguardia, que, por ejemplo, va a caracterizar la Escuela de Madrid en arquitectura, en gran medida por influencia del propio Palacios. Bueno, esa tensión entre tradición y vanguardia sobrevuela la mayor parte del arte contemporáneo en general y es quizá uno de los principales motores del arte de la segunda mitad del siglo XIX, proyectando su alargada sombra sobre el XX. En realidad, simplificando mucho, el desarrollo de la sociedad industrial, de la economía industrial, había provocado una súbita y muy agresiva transformación de las formas de vida en todas las sociedades avanzadas y, por supuesto, también en España. La opulencia de las ciudades y la expansión de los nuevos escenarios industriales lo que se traduce es en una conmoción perceptiva sin precedentes. Hay que adaptar esos nuevos escenarios industriales a la memoria visual de una sociedad conmocionada. Y todo eso va a generar en ciertos ambientes artísticos, literarios y, por supuesto, arquitectónicos, un creciente rechazo y una nostalgia equivalente por el pasado perdido. Es un proceso de larga duración que viene del historicismo postromántico, pero que está muy relacionado con la difícil digestión del duro presente industrial, como bueno, pues también reflexionó, por ejemplo, Walter Benjamin. ¿No? Hablando del burdel del historicismo, pero también del historicismo como disfraz que permite ocultar la dureza visual y perceptiva del presente industrial. Bueno, finalmente, las múltiples aristas de ese proceso, realmente complejo, se reúnen en torno a dos polos, no siempre enfrentados ni excluyentes. Por un lado, digamos, queda el mundo urbano, el progreso industrial, las afectadas formas de la vida moderna, los placeres del confort o las modas artísticas europeas con sus elegantes aires cosmopolitas. Y por otro, queda el mundo rural, las crecientes preocupaciones sociales e higiénicas, el retorno a la naturaleza o la conciliación de la industria con la naturaleza
y la vuelta a las tradiciones locales, a cierta sabiduría ancestral y telúrica que, bueno, pues hemos colocado bajo el criterio general del conflicto entre tradición y vanguardia, aunque insisto que las aristas son muchas. En realidad, si miramos así la figura de Palacios, nos encontramos con que el difícil reconocimiento de Palacios tiene que ver con un problema más amplio, porque en general, como comentaba antes, la arquitectura regionalista y los historicismos han gozado durante tiempo, gozaron de escasa fortuna crítica. Aunque algunos de los problemas que planteaban esas arquitecturas siguen gravitando hasta la actualidad. Ir pasando imágenes, esta fue la exposición que deberían haber puesto antes, y esta es ese retorno al mundo rural. Por ejemplo, hay toda una línea de historiográfica, de reflexión sobre la arquitectura del 19 y la base de algunos debates del 20, que nos está hablando de la necesidad de seguir volviendo sobre estos escenarios regionales. Sin entrar en muchos detalles, cabría recordar los textos de Mumford en Estados Unidos, en el que enfrentaba las virtudes del regionalismo frente al despotismo del estilo internacional y el orden, o defendía, por ejemplo, Mumford, lo local y lo autocontenido frente a la divinización mecánica de la estética nazi. Schönitz, por ejemplo, uno de los autores más activos en la recuperación de los aspectos más positivos del regionalismo y del regionalismo crítico, en su obra Arquitectura del regionalismo en la época de la globalización, muy relacionado con la defensa de la glocalización, de lo que se ha llamado glocalización, se seguía preguntando si la arquitectura puede preservar las identidades locales en un mundo globalizado. El asunto del conflicto entre identidad local y mundo globalizado es un asunto que puede seguirse en la historiografía desde mediados del siglo XIX hasta prácticamente la actualidad. Incluso cuestiones como las planteadas por Léon Lefebvre y el propio Schönitz en su reciente libro Arquitectura del regionalismo en la era de la globalización, picos y valles en un mundo plano, plantea la necesidad de seguir observando el espíritu del lugar, entendiendo el regionalismo como una visión del mundo frente a las fuerzas de la globalización y afirmando que el regionalismo es, en su sentido crítico, una respuesta vital y complementaria para el mundo del futuro. Y quiero poner esto en contexto amplio. Y es en ese contexto donde debemos entender el redescubrimiento y posterior defensa de esos paisajes naturales, sociales o arquitectónicos del mundo tradicional y, en cierto modo, la pervivencia de una tradición académica que encontró, primero en el modernismo y después en el regionalismo y el Art Deco, la última esperanza, el último repertorio que permitía perpetuar la tradición Beaux-Arts, resucitando las tradiciones locales. Es ese momento en el que una nueva generación de arquitectos, bien surtidos de revistas alemanas, francesas, inglesas, combinando en sus composiciones restos de arquitectura inglesa, ornamentaciones Art Nouveau y Secession, toques suizos o simples sumas pintorescas de todos ellos, van a asomarse al final del proceso a los nacientes regionalismos que recibirán con el entusiasmo de los conversos. En realidad, la búsqueda de alternativas nacionales, entre comillas, o regionales, tiene una larga tradición y venía debatiéndose al menos desde el último cuarto del siglo XIX. Al menos desde la Exposición Universal de París de 1867, cuando aparecen los primeros pabellones nacionales. En España, quizá por situar un poco el origen del,
del asunto. Este había sido planteado en toda su crudeza por Domènech Montaner en 1878 en su célebre texto En busca de una arquitectura nacional, donde su argumento principal, origen remoto de los regionalismos en España, era que un solo estilo no podía representar la rica diversidad arquitectónica española. Polémica similar sostenida en países como Italia, donde puede ser muy interesante revisar la obra de Copédé, el famoso barrio Copédé de Roma. Planteaba allí Domènech que ni una misma historia, ni una misma lengua, ni iguales leyes, costumbres e inclinaciones han formado el diverso carácter español. De esas circunstancias, dice, han surgido tradiciones árabes en el mediodía, románicas en el norte, ojivales o góticas en la corona aragonesa y centro antiguo de España, y del Renacimiento en la zona central. De ese planteamiento se desprende una visión que podríamos denominar federal de la arquitectura española como suma ecléctica de las principales tradiciones arquitectónicas regionales, algo que harán medio siglo después pues, Aníbal González en la Plaza de España de Sevilla o Rucavado en la Casa de Tomás Allende en Madrid, en la Plaza de Canalejas, justo pegada a la Casa Meneses que hemos visto hace un momento en Pérez Rojas. No obstante, durante los años finales del siglo XIX, las opciones nacionales parecían haberse centrado en dos subespecies, dos submodelos, dos subestilos que agrupamos bajo los traidores nombres de neoplateresco y neomudéjar, en el caso del neomudéjar, con una larga lista de adherencias neoárabes, fruto del estilo internacional del Moorish Revival o del neomoguesque francés. En el marco de las exposiciones, de la efervescente actividad cultural del París de la burguesía triunfante, las opciones que más van a utilizar es bien el neoplateresco, que ya aparecía en la exposición de 1867 y que volverá a triunfar en la exposición de París de 1900. Ya nos estamos acercando al bueno de Palacios. Hay un montón de opciones alternativas, neoárabes, todo tipo de fusiones eclécticas, por ejemplo, en 1889, y normalmente se asocian a discursos políticos paralelos a los que se están utilizando en la pintura de historia. Depende de la diferente visión de España que nos interese en cada momento, a veces la imperial, a veces la universitaria, la regional, la pintoresca, la castellana, la regeneracionista o la integradora del neomudéjar que utiliza la Primera República. No obstante, acercándonos ya a esos inicios del siglo XX y a la época de Antonio Palacios, pueden verse las contradicciones del proceso, que alcanza su apogeo en esta exposición universal de París de 1900, solo unos años anterior a ese edificio de Correos con sus toques neoplaterescos. Es entonces, en 1900, cuando, con la identidad nacional tocada por el desastre del 98 y pensando en el estilo más adecuado para ese pabellón español, Gonzalo Reparaz afirma aquello que vemos allí, dice, habla de que cuando está tan reciente la fecha de nuestros desastres, el colmo de la inoportunidad hubiera sido presentarnos ante el mundo a recordarle con unos estilo más o menos mudéjar nuestros antecedentes orientales y berberiscos. Es decir, utilizamos una u otra imagen en función de nuestras necesidades políticas. De hecho, el pabellón de 1900 va a tener un enorme éxito y una enorme divulgación como síntesis nacional. Se va a utilizar para los más diversos usos,
Bueno, no me quiero enrollar, pero mientras España se planteaba oficialmente su presencia en la exposición con esta imagen universitaria que recordaba Salamanca y Alcalá, la organización francesa perpetuaba la españolada con la organización de este espectáculo titulado Andalucía en tiempo de los moros, que tenía ocasión de estudiar en otra publicación, que era una consolidación de toda esa imagen de la españolada que tanta potencia había tenido a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y tanta proyección posterior va a tener después. Ahorro los detalles, hay un vilas español, una sala de una pista de torneos para casamientos gitanos y caza de gacelas, mercado de esclavas y una giralda a escala a la que se podía subir en asno. La obra es muy seria, la diseña Edmond Malot, que era el arquitecto restaurador de Cluny, nada menos. Pero bueno, esta es un poco la contradicción del uso este de los lenguajes nacionales. En cualquier caso, la imagen nacional queda ligada al pabellón de Urioste y Velada, el arquitecto Urioste y Velada, y va a dar lugar a la conocida moda Monterrey, estilo Renacimiento español, o como decía Luis Lacasa, estilo Remordimiento español, muy en la línea de lo que decía Gonzalo Reparaz. Me da igual que sea el pabellón de la exposición de Roma de 1911, que los más diversos usos, desde viviendas particulares, ahí en el Sardinero, el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián o la Academia de Caballería de Valladolid, y con una proyección gigante que ahorro aquí en Latinoamérica. Me da igual que sea la Escuela de Medicina Tropical de San Juan de Puerto Rico que el Palacio Nacional de Cultura de Guatemala. Podría poner ejemplos, Museo de San Diego, etcétera, etcétera. La proyección se consolida, digamos, como imagen oficial de esa hispanofilia que por cuestiones políticas también se venía defendiendo desde Latinoamérica. El caso es que inicialmente nos vale también para usos domésticos, que podemos ver en ese chalet de Valentín Lavín Casalís, pero inmediatamente va a generar o va a abrir la puerta a otros regionalismos. Al fin y al cabo, esto no dejaba de ser, a nivel universal en Latinoamérica, algo que se consumía como español, como hispano, pero a nivel local se consumía como castellano. Y claro, había más opciones regionales a lo castellano. Aquí aparecen figuras como mi paisano Leonardo Rucavado, uno de los discípulos de Domènech i Montaner con más proyección posterior, que ya nos habla de la proyección de aquel texto de 1878. Dice Rucavado que fue nuestro inolvidable y meritísimo maestro don Luis Domènech i Montaner el que dio los primeros toques a la puertecilla de nuestras devociones artísticas, tratando de impregnarlas de aromas regionales. Es decir, hemos pasado del ámbito internacional al ámbito nacional y puestos a seguir con este baile de disfraces de la arquitectura historicista, y ahora hablaré de disfraces, podemos bajar también a la categoría local. Rucavado salta a la fama con su conocido proyecto de palacio para un noble de la montaña, con el que en 1911 obtiene el primer premio del concurso sobre la Casa Española, un concurso nacional organizado por la Sociedad de Amigos del Arte. Según Rafael Domènech, pretendía ser sencillamente una alternativa en estilo montañés al proyecto inglés de Riancho y Bringas para el Palacio de la Madalena. Esto nos interesa porque se aprecia aquí la unidad formativa de todos estos arquitectos que, utilizando los mismos principios compositivos de Durán y el viejo sistema formativo Beaux-Arts, podían, sin mayores dificultades, reproducir casi cualquier repertorio historicista sobre el mismo edificio.
En este caso, haces el mismo perfil que la Magdalena, con la suma ecléctica de elementos tomados de diferentes casonas y palacios de la arquitectura barroca montañesa. Esa coincidencia de principios compositivos, junto a cierto indiferentismo estilístico de esta generación de arquitectos que algún autor ha llamado estilísticamente omnívoros, reflejan su talante ecléctico, y muchos acabarán siendo regionalistas convencidos y militantes después de haber practicado los más diversos estilos, desde el cotis inglés al chalet suizo. Pero con todo ese citado proyecto de palacio, es el punto de partida definitivo de la arquitectura regionalista en España. Ampliando esa tendencia, en noviembre de 1915, Rocavado presenta junto a Aníbal González, en el VI Congreso Nacional de Arquitectura, celebrado en San Sebastián, sus polémicas orientaciones para el surgimiento de una arquitectura nacional. Seguimos con el mismo debate que el siglo anterior. Propone una teoría aparentemente coherente para definir un lenguaje arquitectónico nacional frente a las tendencias modernistas importadas del extranjero y considerados peligrosos añadidos cosmopolitas. Dice que España veríase hoy en una situación precaria y desairada si forzosamente debiera dar fe de vida en un concurso mundial de arquitectura. Y reivindica la búsqueda de una originalidad en la producción que aparecería como una servil y desmedrada mezcla de cuantos matices y temperamentos circulan por el mundo, sin alma y significación española de ningún género. Critica esa adopción ciega, digamos, de modelos extranjeros, y en un texto posterior sobre la tradición en la arquitectura contesta a algunas críticas vertidas por Vicente Lampérez y por Demetrio Rives, diciendo que él solo pretende, y me quedo con esta idea, dice Rocavado, solo pretendo vestir con el ropaje antiguo las necesidades modernas. Añade, ya que el ropaje arquitectónico, la mera vestidura artística, es de una importancia fundamental y sentimentalísima, ya que solo ese ropaje, esa vestidura, dan la cumplida satisfacción de esos innatos anhelos humanos de amenizar la vida mediante actividades espirituales y bla, 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 bla. Bueno, esa especie de doctrina del justo medio entre vanguardia y tradición nos desvela, en definitiva, al arquitecto decimonónico, profundamente pintoresco, que lo que pretende es vestir y desvestir el edificio. Ese vestir y desvestir edificios nos llevaría a otro de los grandes problemas de la teoría arquitectónica del XIX, que es el asunto del revestimiento arquitectónico. Sobre el mito del origen textil del revestimiento arquitectónico, ya había escrito muy sabiamente Godfried Semper en la primera mitad del siglo XIX, y su debate nos llevaría hasta Adolf Loos. Ese principio tuvo una influencia fundamental en la cultura arquitectónica del XIX y del XX, como han estudiado Fanelli y Gargiani en el libro El principio del revestimiento, que he puesto antes, y es un debate que subyace tras la polémica entre Rives y Rocavado, que decía solo pretender, como tantos otros, vestir con el ropaje antiguo las necesidades modernas. En realidad, a pesar de la tenaz defensa que hace Rocavado en este texto, hay que ver, al menos en el regionalismo montañés, paralelo al éxito de una larga lista de regionalismos europeos, una nueva colección de trajes regionales que sumar al ya largo catálogo utilizado en el baile de disfraces de la arquitectura decimonónica. En realidad, todas estas ideas enlazaban con
la preocupación por la rehabilitación arquitectónica, por el amor a los viejos barrios, a los monumentos, al pintoresquismo, que estaba en movimientos como el City Beautiful Movement o las propuestas de Camilo Sitte, publicadas en su Construcción de Ciudades según principios artísticos. Algunos artistas estaban pretendiendo trasladar estas preocupaciones por la tradición y por el mantenimiento de la escala humana de las viejas ciudades al mundo de la pintura o de la arquitectura. Vicente Lampérez, por su parte, arquitecto y historiador de la arquitectura, profesor de la Escuela de Madrid, fue quien desde el punto de vista teórico inició la campaña en pro de la recuperación de los estilos nacionales en la arquitectura contemporánea, con una importante repercusión en el movimiento regionalista. Su postura, sin embargo, tenía algunas diferencias con la postura de Rocavado. Hablaba de un estilo fundamentado en la adaptación más que la imitación de lo que llama estilos vivos del legado arquitectónico español. Estilo en franca oposición a lo que denuncia como exotismo, ¿no? Dice Lampérez que esa imitación, venga o no a cuenta, con lógica o sin ella, conveniente o disparatada, de los estilos y las disposiciones extranjeras, contrarias las más de las veces a las necesidades, los usos, los materiales y el clima del país. Lampérez encontró en Rocavado a uno de sus principales apóstoles, que encabeza el regionalismo arquitectónico junto a Aníbal González y que introduce el debate con sus orientaciones de 1915. Pero frente a la propuesta de Rocavado y González y en definitiva de Lampérez, aparece la postura de arquitectos como el valenciano Demetrio Rives, que restaban importancia a los lenguajes yuxtapuestos a la arquitectura para abogar por un sentido más constructivo y funcional de esta, como se contrapondía después con la influyente figura de Leopoldo Terres Balbás, y que es donde yo creo que entra un regionalismo más a la manera de Antonio Palacios, que va más al material, más a la estructura, más a las tradiciones constructivas que a la superficial, a veces, superposición de elementos tomados de álbumes de apuntes que se incorporan a estructuras prefijadas en realidad en el mundo de la arquitectura doméstica desde el siglo XIX. Con todo, esta forma de hacer las cosas tendrá un inmediato éxito institucional en España. Hay que sopesar el hecho de que grandes compañías nacionales como Correos o las líneas ferroviarias o las compañías telefónicas patrocinaran una importante actividad constructiva, sobre todo en estas décadas de los 10, 20, imponiendo a los arquitectos estos estilos nacionales y de manera especial los típicos de la localidad en donde cada edificio había de construirse. Nos encontramos ahí con operaciones como un joven Secundino Zuazo y un genio Fernández Quintanilla, nos repartimos las oficinas de correos de Bilbao y Santander, nos presentamos a las dos, tú haces Bilbao, yo hago Santander, ¿vale? Adaptando más o menos prácticamente la misma estructura de edificio. En ese contexto nos encontramos como ese caso de Santander o este Palacio de Correos y Telégrafos de Valladolid, de aires vagamente neorrenacimiento español con toques mudéjares, con un esquema de reminiscencias bosartiana y con esa torre que recuerda lejanamente a la realizada por Palacios para el Palacio de Comunicaciones de Madrid y que en el fondo estaba en esa larga estela de torres estilo Monterrey que estaban poblando España.
Una cuestión sustancial aquí que me gustaría recordar es que Antonio Palacios, Leonardo Rocavado y Aníbal González son estrictamente coetáneos, Palacios del 74, Rocavado del 75, Aníbal González del 76. No estamos hablando de dos generaciones, estamos hablando de la misma con respuestas diversas a un mismo problema. Es verdad que Palacios constituye una destacada singularidad en el panorama arquitectónico del momento, que todo está muy ligado también con otro horizonte, que es el horizonte de los efectos de la institución libre de enseñanza, que estaba intentando en el seno de la Escuela de Madrid y con el hito de la implantación en 1914 en un nuevo plan de estudios, fomentar un profundo debate sobre el eclecticismo histórico y sus derivaciones, sus subderivaciones, por un lado regionalistas y por otro lado de inspiración clásica, que van a generar una creciente apertura a la actualidad arquitectónica de los años 20, con una mayor atención por algunas opciones que estaban surgiendo en Europa, desde la Bauhaus, el funcionalismo, las teorías de Le Corbusier, con una nueva generación de arquitectos reunida en torno a la revista Arquitectura, con un vivo interés por el urbanismo, viajes a Centro Europa incluidos, y sobre todo con la creciente influencia del krausismo, ese regeneracionismo de la institución libre de enseñanza, que a lo largo de las primeras décadas del siglo renueva la educación secundaria y superior en España. En arquitectura, esa actividad intelectual va a influir mucho sobre esta generación, insiste mucho en la investigación y el conocimiento de la arquitectura vernácula, pero ahora más atentos a la esencia y menos a la imitación regionalista, promoviendo, por ejemplo, el excursionismo como método pedagógico y el conocimiento inmediato del objeto arquitectónico, desde materiales a fórmulas y técnicas constructivas. Este es un panorama que no debe olvidarse. Arquitectos muy destacados en ese periodo, como Torres Balbás, como Anasagasti o Flórez, muy ligados a la revista Arquitectura, se formaron en ese ámbito y promovieron con vigor esos principios. Por ejemplo, recuperar la vieja tradición del ladrillo de esa arquitectura neomudéjar del último cuarto del XIX y fomentar lo que en el caso de Madrid llamaremos arquitectura del ladrillo, recuperando una tradición de largos orígenes históricos y de producción, digamos, de tradición constructiva, en el que, por ejemplo, va a trabajar también otro arquitecto gallego, que es Antonio Flórez, también coetáneo, porque es del 77, bebiendo de esa tradición y preparando toda la arquitectura moderna del ladrillo en Madrid, de la generación de los Zuazo, La Casa, Sánchez Arcas o Bergamín. Uno de los mejores precedentes tiene que ver con ese ámbito directo de la institución libre de enseñanza, como es la Residencia de Estudiantes de Madrid, un centro fundado en 1910 por la Junta de Ampliación de Estudios y producto directo de las ideas renovadoras de Giner de los Ríos. La sede definitiva se había empezado a construir en 1913 con un proyecto precisamente de Antonio Flórez. Por ese centro pasarán a dar conferencias elementos claves de la arquitectura moderna como Le Corbusier, Breuer, Mendelssohn o Gropius. Y el propio Flórez trasladará esos principios a partir de 1920 a otro importante ente arquitectónico que es la Oficina Técnica de Construcciones Escolares del Ministerio de Instrucción Pública. Hasta ese momento el Estado no tenía actividad tutelar sobre la arquitectura escolar, sencillamente aprobaba proyectos locales o provinciales y a partir de este momento, en las finales de la dictadura de Primo de Rivera, se empieza a tutelar desde el Ministerio el aspecto de estos centros escolares
que suelen, en los que suelen proliferar los proyectos regionalistas. Con todo, todas estas piezas ya nos están situando en un momento definitivo de todo esto y debería de ir terminando, que es el lustro 1925-1929, que es cuando todo esto, digamos, explota o salta por los aires. Está claro que ya en torno a 1900, en eso que hemos llamado generación de 1925, se dan un montón de alternativas que conviven a la vez. Hay toda una generación de arquitectos, los Anasagasti, primero los Anasagasti, Palacios, Flórez, Fran de Balbuena o López Otero, a los que se unen ahora los Bergamín, Blanco Soler, La Casa, Sánchez Arcas, García Mercadal, algunos seguidores de Le Corbusier y Mendelssohn, que desean desarrollar una arquitectura acorde con su tiempo. Empiezan a aparecer algunos de los hitos de lo que va a ser la arquitectura de la modernidad, quizá con dos recuerdos valga, la famosa gasolinera de Porto Pi de 1927 y el Rincón de Goya de García Mercadal de 1928, aunque el inicio es anterior. Pero aquí ya nos empezamos a asomar a las actividades de estos arquitectos. El propio García Mercadal estaba participando desde su fundación en 1928 en el Congrès Internacional d'Architecture Moderne. Sus viajes por Europa son fundamentales para que los arquitectos españoles se empaparan de arquitectura europea y para traer la influencia de Le Corbusier y la Bauhaus. Participa también en Zaragoza y a raíz de la Exposición Universal de Barcelona del 29 en la reunión de octubre de 1930 en la que se funda el GATEPAC, el Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea y actúa como más destacado miembro, como portavoz de ese grupo de arquitectos españoles en los congresos internacionales. Incluso se establecen los primeros colegios profesionales de arquitectos y entre 1931 y 1937 se publica la revista AC, desde donde se difunden las ideas de las vanguardias. Pero es que simultáneamente se estaban organizando las exposiciones universales de Sevilla y Barcelona, que van a ser tanto broche final de los regionalismos como portal de acceso a la arquitectura moderna. Para que nos situemos en una fecha tan clave como 1929 en España, conviven la Expo de Barcelona, la Exposición Iberoamericana de Sevilla, con edificios tan dispares como el Palacio de Montjuïc, el conjunto del pueblo español, que es en realidad la eclosión final de esos regionalismos historicistas, es una redenación de una exposición universal trasladada a categoría regional. Pero es que a la vez teníamos el pabellón alemán de Mies van der Rohe, se acababa de levantar el Rincón de Goya y la gasolinera de Porto Pi, se inauguraba el Club Náutico de San Sebastián, se estaban empezando las obras del Colegio de España en París, de López Otero. Todo era un conjunto de iniciativas aparentemente dispares, pero que lo mismo liquidaban la vieja tradición del debate entre neoplateresco y neomudéjar con ese pabellón plateresco de la Exposición Iberoamericana de Sevilla y su pabellón mudéjar, perfectamente ad hoc de lo que veníamos viendo desde hacía 80 años en la arquitectura, que hacíamos una Plaza de España que era el desarrollo de aquellas viejas ideas
de Domènech i Montaner, sumando todas las tradiciones regionales españolas, desde el barroco gallego al neomudéjar, pasando por la cerámica toledana y el neoplateresco, que nos encontrábamos con las mismas dudas en Modesto López Otero para la construcción del Colegio España en París, de nuevo una exposición universal, que es como lo plantea André Honorat, como una exposición universal de colegios nacionales, en donde el propio López Otero, en estos croquis que encontré en el archivo del colegio, sigue dudando entre la tradición neoplateresca y la neomudéjar, y nos le imaginamos ahí con su doble lápiz azul y rojo, imaginando, bueno, ¿y cómo puedo representar a España con toda esta tradición que tengo en un lugar en donde va a haber estudiantes de todo el mundo, en un lenguaje que sea comprensible para alguien que venga de Siam o que venga de los de Canadá? Para finalmente, con esa conciliación entre tradición y vanguardia típica de la Escuela de Madrid, pues mantenga esta idea de un edificio salmantino, que en realidad es una versión del pabellón de 1900, pero pasado por esa simplificación formal propia de la Escuela de Madrid. En realidad, pronto todo eso se iba a acabar. Apenas unos años después, justo detrás del Colegio de Suecia, Le Corbusier construiría el pabellón suizo a escasos 50 metros del Colegio de España, y como colofón de esa Edad de Plata y la llegada de la República, la arquitectura moderna de influencia europea se haría con la representación de España, y ya en 1937, apenas dos años después de la inauguración del Colegio de España en París, José Lluís Sert y Luis Lacasa diseñaban este vanguardista pabellón de la República Española, que albergaba el Guernica de Picasso, y quedaban ya un poco atrás las escenografías, un poco de cartón-piedra de esta arquitectura que se vestía y desvestía desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Y eso es todo, muchas gracias y a su disposición. Pues muchas gracias, Luis, por esta visión tan necesaria como complicada de resumir en una hora de este panorama tan apasionante de la arquitectura española de la Edad de Plata, como decías muy bien ahora al final, de estas décadas iniciales del siglo XX. Yo me quedo con un par de ideas que has apuntado, y damos paso luego a un pequeño turno de preguntas. La importancia de esas reflexiones sobre lo identitario, el contenido político, que no podemos olvidar que está detrás de estas formulaciones de arquitectura aparentemente tan variadas en sus disfraces, como bien decías, pero que tienen unas intencionalidades que, por ejemplo, en el caso francés explicó muy bien Jean-Claude Bigateau, el libro de arquitectura regionalista en Francia que proyectabas antes, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría incidir en cómo nuestras historias de la arquitectura, de manera muy tendenciosa, han basculado a contar bien el papel pionero y rompedor de las vanguardias, el papel heroico del movimiento moderno, pero lo que se olvida, las historias de la arquitectura, ahora no, porque recientemente las revisiones están equilibrando las cosas, lo que olvidan las historias de la arquitectura del siglo XX normalmente es que esta arquitectura regionalista fue discurso dominante oficial en países como Francia, Bélgica, Holanda, Italia en menor medida, porque tenían ahí, bueno, un panorama más complejo, igual que en España, pero también Alemania, y en los nórdicos, en los países nórdicos. Es decir, arrinconar con unas visiones
peyorativas, lo que fue el protagonismo esencial que tuvieron estas arquitecturas y estos debates en las primeras décadas del siglo XX, nos hace perder completamente el foco de lo que era importante. Y otra cuestión que has apuntado, pero que merecería la pena desarrollar más, habiendo más tiempo. La gran novedad de estas arquitecturas regionalistas está muchas veces en la claridad espacial, la organización funcional, cómo resuelven estos arquitectos, porque tienen efectivamente toda una, un aprendizaje, una tradición teórica y un aprovechamiento muy inteligente de los nuevos materiales, cómo resuelven los nuevos programas de la modernidad. Y eso también explica a Antonio Palacios, con lo cual, gracias por aportarnos estas claves, porque nos ayudan a entender mejor lo que vamos a ver en las sesiones siguientes, en las ponencias siguientes, de esta modernidad radical que a veces está escondida detrás de estas apariencias o disfraces, como las llamabas. No sé si quieres... Sí, yo, por seguir en esa línea, un par de puntualizaciones. Me parece muy oportuno lo que has destacado, e incluso diría más, no es que las arquitecturas regionalistas sean dominantes en todos los países, es que lo es la pintura de corte regionalista, la literatura de corte naturalista, costumbrista, regionalista, es decir, hay una auténtica cultura del regionalismo, cultura regional, no del todo empapada ni desaparecida en la modernidad, y que desgraciadamente, y me insisto mucho en esto, no quiero del todo enmarcar en una lucha entre tradición y vanguardia, tradición y modernidad, es que son dos patas de la misma cosa. Estos arquitectos regionalistas o estos pintores de corte regionalista estaban perfectamente informados de lo que pasaba por el mundo, tenían revistas alemanas, tenían revistas inglesas, donde dominaba ese discurso. En muchas ocasiones, especialmente en arquitectura, el discurso de la modernidad, el bosque de la modernidad, no nos ha dejado ver los árboles, y doy la vuelta al argumento. Son itinerarios muy complejos, muy arborescentes, en donde un mismo arquitecto puede participar de diversos discursos en función de las necesidades. Esos niveles de militancia con la modernidad van a llegar más tarde y a veces hemos puesto demasiado el acento en esa parte y hemos ocultado intencionadamente el resto. De ahí que nos cueste rescatar a arquitectos tan complejos como Antonio Palacios, que se nos sale del discurso habitual y cómodo de un CERT, ¿no? Que es una cosa como más homogénea. Más homogénea, ¿no? Entonces, un arquitecto de obra larga como Palacios, por eso son tan importantes las fechas, leer las fechas. O sea, ¿qué está pasando en un determinado momento en simultáneo? Y no es lo mismo el Antonio Palacios del principio que el Antonio Palacios de medio y así sucesivamente. Pero es, desde luego, muy, muy importante, y en esto insisto porque hay muchos investigadores jóvenes en la sala, la importancia del trabajo que queda por hacer en materia de investigación y en materia de contextualización internacional en esta arquitectura, tanto de finales del 19 como muy especialmente estas primeras décadas del 20, en donde nos queda mucho por hacer con muchos de estos arquitectos citados. Hay que continuar pues aquella labor pionera que se ha contado también en la conferencia anterior, pero es que queda trabajo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Alberto. Muchas gracias y gracias por exponernos como esta rama de la arquitectura de principios de siglo, porque al final eso son muchas ramas donde modernismo, eclecticismo, regionalismo, pues van paralelas, incluso se entremezclan muchas veces. Quería aprovechar de tenerle usted delante, que es el experto en el tema, pues nos decía que a partir de 1925 empiezan un poco el regionalismo empieza a perecer.
Sin embargo, me da a mí la sensación de que queda latente, porque llega la guerra civil y llega el nuevo régimen y el discurso se vuelve a poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, era por si nos podía dar alguna pincelada sobre ese resurgir, que supongo que no sea tan brusco y de dar un puñetazo a la mesa y decir esto es la nueva imposición arquitectónica. Sí, a ver, para mayor complicación, digamos, estos primeros coletazos del movimiento moderno se encapsulan en tiempos de la República, pero en absoluto desaparecen después. Después lo que vamos a tener es unos arquitectos, a veces formados en esa generación del 25, que habían pasado por el gran momento del movimiento moderno y que van a seguir construyendo o terminando proyectos anteriores. Yo siempre recuerdo lo mismo, nuevos ministerios es un proyecto de antes de la guerra, ¿no? A eso se suma un modelo de demanda nuevo en lo que, a ver, esto es complicado, en lo que podríamos denominar, no sé, las clases altas del franquismo, en donde sí que se enmascaran antiguos proyectos modernos en tipologías así como historicistas. Naturalmente el historicismo o ciertos historicismos, lo de la arquitectura imperial y castiza, se recuperan para la arquitectura institucional, lo conocemos todos bien, pues Luis Gutiérrez Soto y compañía, pero también es verdad que se siguen produciendo productos bastante modernos en la esencia, no tanto en las vestiduras, pero sí modernos en esencia, que de alguna manera generarán buena arquitectura en los 50 y 60. Estamos hablando de carreras de arquitectos bastante largas, carreras de arquitectos bastante largas. Y además de eso, está todo el mundo a la recuperación del regionalismo crítico, que en los años 60-70, estoy pensando en Cataluña y tal, están revisando viejos principios constructivos para renovar, por ejemplo, el mundo de la arquitectura doméstica. Estoy pensando en arquitectos como Coderch, por ejemplo. Coderch, que hace una muy buena lectura de la modernidad a través del regionalismo crítico y que está produciendo muy buena arquitectura doméstica en los años 60. Y la huella del regionalismo crítico se va a mantener en España con bastante actualidad. Hay muy buenos proyectos, incluso institucionales, en tema de vivienda obrera, de vivienda agrícola, de nuevas poblaciones, que en realidad, bueno, se continúan, son proyectos que vienen de la República y de la dictadura de Primo de Rivera y que se van a continuar de manera más o menos natural y que, bueno, se leen como productos castizos, pero en realidad son productos regionalistas en su esencia más crítica, ¿no? Adaptado, pues, a climas y lugares. Sí, yo aprovecho el pie que acaba de darme Luisa Zatornil para recordar aquí a un gran arquitecto pontevedrés, Alejandro de la Sota. Uno de los primeros proyectos de Alejandro de la Sota, oficiales, es la Escuela de Capataces Agrícolas de Bastiagueiro, en Oleiros, que aún se conserva, reformada, pero aún se conserva, y es una relectura de Pazo Gallego, muy inteligente, muy depurada, pero su punto de partida, no voy a ponerle la etiqueta regionalismo porque va a parecer, van a saltar voces enseguida airadas de los arquitectos, pero es un proyecto que bebe directamente de estas lecturas y discursos anteriores a la guerra civil, directísimamente, no se puede negar. Es una propuesta de Pazo Gallego modernizada, la que hace Alejandro de la Sota en el año 40, ahora no me acuerdo, finales de los 40, para la Escuela de Capataces Agrícolas de Oleiros. Javier, creo que querías decir algo.
exposición de Sevilla. La exposición de Sevilla es fin, no es fin porque eso no acaba, pero sí que cierra, pero relativamente, porque la exposición de Sevilla es anterior. Y esos pabellones que has puesto de Aníbal González son del 11, del 12, es decir, que son, se enlaza en el ciclo pionero. Otra cosa es la plaza de España. Y luego, efectivamente, hay un discurso hegemónico. Un discurso hegemónico y se ha demonizado toda esta arquitectura. Y como ha dicho muy bien, no es solamente de la arquitectura, sino de la pintura, la escultura, es todo. Y la música, Manuel de Falla, ¿qué es? El amor brujo, eso es regionalista, pues bueno, es vanguardia. Entonces se ha juzgado con unos parámetros, porque maniqueos, y se ha excluido pues todo un apartado muy grande de la creación artística. Esto es del 37, pero el 37, no sé si tú viste, o sea, yo he escrito un texto para la Fundación Hanmar cuando la exposición del Art Deco, el 37 pasa al revés. En la exposición de París de 1925, España va con un pabellón regionalista de Pascual Bravo, y Rusia va con un pabellón, el de Melnikov, que es una pieza de ruptura. Y en la del 37, eso no es del 25, en la del 37 de París pasa al revés. Rusia lleva un mamotreto con las esculturas arriba, no me acuerdo ahora del arquitecto que es, y España va con... Eso que yo fan. Y es lo que hace Rusia, es como si fuera casi como un pedestal para las esculturas, es decir, una exaltación. Es decir, que no muere, porque la exposición de París de 1939 o 37, lo que es, no es el triunfo de lo moderno. Esto es casi una excepción en la exposición de París de 1937, si se ven los pabellones de los diferentes países. No solamente Rusia, sino el de Estados Unidos. Es decir, que hay una continuidad en todo esto. Sí, luego están lo de los países nórdicos, es decir, que hay una convivencia. Lo que pasa luego en la posguerra ya no es regionalista, eso es otra cosa. Es otra cosa porque lo de la sota y todo eso se puede decir regionalista, entre comillas. Porque el regionalismo nace en un principio con una coherencia ambiental, estética y de integración, pues son regionalismo porque son antimodernistas mucho. Lo que pasa es que todo eso es muy difícil separar regionalismo, modernismo, lo racionalismo, es decir, que todo está muy imbricado. Yo hay un ejemplo que se me ocurre, digo, siempre estamos juzgando la arquitectura y de ahí Antonio Palacios, como se juzga con unos criterios muy rígidos y poco comprensivos con lo que es la realidad histórica, entonces dices, Palacios es un hombre coherente, es lo único, es coherente a sí mismo. Porque lo que hacen los arquitectos de esa época, de pronto se pone de moda la arquitectura francesa, pues lo hacen a la francesa. De pronto ha llegado el racionalismo, barren todo, el edificio lo borran todo y se convierten en racionalistas, son más incoherentes. Eso es como querer juzgar la historia de la pintura. Además, todo esto es una imposición colonialista nórdica que tenemos, protestante, diría yo. Entonces, es como si la pintura tuviéramos que juzgarla con la abstracción. Es decir, hay realismo y hay abstracción, y hay realismo moderno y hay abstracción. Pues entonces, hay que juzgar la arquitectura así, pum, 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 pum. Vamos a ver, no hay una pintura regionalista, no, perdón, realista, que es una pintura moderna, y no están los nuevos realismos, y no está la abstracción, y hemos juzgado incluso la pintura con los criterios de abstracción, hasta el punto que hemos rechazado todo el realismo contemporáneo. De hecho, Antonio López no está colgando en Reina Sofía, u otros autores realistas, y yo creo que en arquitectura pasa algo similar, ¿no? En fin. A ver, el discurso de la modernidad en materia de historia del arte nos ha condicionado muchísimo.
todos recordamos esa exposición reciente sobre las genealogías del arte y esa especie de obsesión que tenemos los historiadores del arte por las genealogías, ¿no? Por de dónde salen las cosas y dónde nos llevan, y sobre todo por las terminologías. Yo he utilizado aquí el término regional en bastantes sentidos. Una cosa es el regionalismo, otra cosa es el regionalismo crítico, otra cosa es la inspiración regional, y sobre todo eso lo que hay es una más o menos potente resistencia a la homogenización arquitectónica ligada al capitalismo. Y eso es un problema que nos viene del 19 y nos dura hasta hoy. Hay focos con potentes tradiciones locales en lo arquitectónico, y cuando hablo de lo arquitectónico no estoy hablando tanto de decoración como de materiales, bueno, el caso gallego es que es clarísimo, ¿no? Materiales muy específicos, estructuras muy específicas, formas de implantarse en el territorio, incluso estaríamos hablando de ordenación territorial, que no de urbanismo, en donde la resistencia a la homogenización que suponía la modernidad, y en eso el movimiento moderno es clarísimo, es un movimiento nacido con vocación de poder, con vocación de llevárselo todo por delante. Entonces, hay una resistencia que se va manifestando de diferentes formas a la homogenización, pues, económica, cultural, social, ¿no?, del mundo capitalista. Esto así, hablando muy en general. A partir de ahí, pues los términos, efectivamente, hay que usarlos con bastante cuidado. A mí, ¿qué es lo que me interesa de todo esto y lo que entiendo que se me pedía aquí? Yo creo que hay hilos conductores dentro de estas inquietudes que sí que se mantienen de forma más o menos sostenida desde los inicios, pues, de ese capitalismo triunfante, es decir, estamos hablando de mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Y algunos de esos hilos conductores afectan a la arquitectura, afectan a la pintura, afectan a la literatura, que es una cierta, por un lado, reivindicación de lo propio, en conflicto muy rico con lo ajeno. Entonces, es un poco, bueno, ese debate que casi conforma la historia intelectual de la España del momento, y que a veces se traduce en inquietudes prácticas que, como decíamos antes, te pueden ir desde finales del siglo XIX hasta el franquismo. Es decir, hay una colección de estudios muy competentes y continuos, pues, sobre el mundo de la vivienda rural en España, sobre el mundo de las viviendas para pescadores, la vivienda obrera, no sé qué, que van a acabar floreciendo en proyectos maravillosos de los años 40, que al ministerio de turno supongo que le darían igual, o sea, no le daban un poco igual, y de repente te encuentras que son fruto de 50 años de estudios, de reflexión. Entonces, ¿llamamos eso regionalismo? Pues no lo sé, yo lo veo, pues eso, la lucha entre cosmopolitismo y, podemos utilizar esta palabra tan graciosa de Unamuno, del casticismo, ¿no? Pero en el fondo es la lucha entre lo local y lo global, ¿no?, que es algo que está en los debates arquitectónicos a día de hoy. O sea, siempre me ha gustado mucho la portada del libro de Sonis, que utiliza el mercado de Santa Catalina de Barcelona con la cubierta de a la veada de Miralles, que siempre se ha visto como un ejemplo de regionalismo crítico sobre un mercado tardoneoclásico y tal. Bueno, Estamos ahí en la pelea. No sé si nada, por dar aclarado algo, lo he puesto peor. Por dar alguna otra oportunidad de intervención. Sí, Juan Manuel. Sí. Gracias. Lo primero, quería preguntar si tienes constancia de, o si sabes si tuvo alguna relación Antonio Palacios con la institución libre de enseñanza. Lo digo porque, por ejemplo, Ricardo Velázquez Bosco sí la tuvo. No sé si en la charla has dicho que Anasagasti también estaba un poco ligado a la institución libre de enseñanza, o lo he interpretado yo mal, pero me hace un poco raro. Y por otra parte, a mí la verdad es que hacía mucho que no veía, pues, los pabellones estos españoles. De principio, prefiero no comentar nada. Sin embargo, lo que sí me llama la atención es que se exportó a América
Y sin embargo, a partir de los años 20, años 20 quizás del 25, da lugar en Estados Unidos a una arquitectura que incluso se llama española, muy depurada, y, bueno, no es del movimiento moderno, pero moderno que sigue vigente, no sé, me estoy acordando de la Union Station, por ejemplo, de Los Ángeles, ¿no? Pero hay miles de edificios de ese estilo, que curiosamente una arquitectura que opino que no tiene el menor interés, luego evoluciona a una que sí que lo tiene. Y muy, muy inesperadamente, creo yo, ¿no? No sé qué pensarás de esto. Bueno, a ver, son dos muy oportunas preguntas. Sobre la relación con la institución libre de enseñanza, fuera de datos precisos que no tengo aquí ahora mismo, todo el mundo tenía relación con la institución libre de enseñanza. Es decir, por ahí están pasando constantemente. Flores era un gran divulgador y mantiene, entre ellos, yo creo que, a ver, yo si hay algo que me llama la atención de esta generación de arquitectos de principios del siglo, es que es una generación bastante coral frente a lo que había sido la actividad un tanto individualista de los arquitectos de finales de siglo. Tienen intensos contactos continuos, pero entre arquitectos, pintores, me llamaba la atención, antes hablábamos de Antonio Flores y Sileno, ¿no? Yo estaba hace dos semanas en una conferencia en el Prado sobre Emilia Pardo Bazán, que encabecé con una caricatura de Sileno. Están todos relacionados, tienen un trato bastante, bastante íntimo y cercano, y bueno, Ginés de los Ríos también es un divulgador tremendo, entonces sí que hay contactos reales, se sabe los asistentes a las conferencias de la institución, y desde luego Ana Sagasti sí que tiene relación continua. Luego la revista Arquitectura está muy cercana a la institución también, o sea, se han formado en ese mundo. Yo creo que hay datos sobrados de sus contactos y colaboraciones. Respecto a la arquitectura esta de divulgación, bueno, a mí sí me interesa esa arquitectura, no como tal arquitectura, sino por los contenidos políticos que tiene. A mí el fenómeno de esa hispanofilia años 10-20 me tiene bastante fascinado, porque entiendo que responde en algunos lugares a una búsqueda de raíces que no podemos llamar regionales en ese caso. Es decir, aquí esto va de las raíces, esto va de las identidades múltiples. Cada uno busca la suya, ¿eh? Los gallegos, una identidad muy potente, pues no hay que ir a buscar muy, muy lejos, ¿no? Es una cantera de granito y te entra el espíritu gallego. Es que te tienes que resistir a la homogeneización global. Entonces, en el mundo, en algunos ámbitos del mundo, no solo latinoamericano, sino también en los Estados Unidos, el Spanish colonial es una seña de identidad. Todo el mundo de las misiones españolas pasa a ser una seña de identidad social, política, arquitectónica, en un momento en que hay que construir incluso identidad estatal dentro de los Estados Unidos o identidad española en Buenos Aires dentro, como comunidad española frente a las comunidades italianas y demás. Eso inmediatamente evoluciona primero a una arquitectura muy de corte regional o regionalista, muy testada en esos años 10-20 en el entorno de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, y después se va simplificando para irse a las esencias, dando lugar efectivamente a arquitecturas muy interesantes, que sería del mundo de cierta arquitectura doméstica estadounidense, por ejemplo, en la zona de California, sin todos esos tests previos
de esta arquitectura, bueno, ni siquiera importada, o sea, es que está plenamente ensayada a finales del 19 y principios del 20. Alberto, sí. Bueno, lo primero, felicitarte por la charla que muestra la complejidad realmente del momento en el que vivió Palacios, la cantidad de estilos. De hecho, el estilo internacional que entonces era el dominante, que eran los estilos franceses, todavía se superpondría todo esto que hemos visto. Pero también es verdad que hay temas, como por ejemplo cuando vemos la exposición de Barcelona, que vemos el pabellón moderno de Alemania, que es un pabellón publicitario de lo que produce Alemania, acero y cromados y piedras obtenidas de las canteras que tenían en las colonias en ese momento en África. O sea, que es un pabellón publicitario y hay que tener en cuenta que también es muy moderno, muy publicitario el pueblo español, porque España está comenzando a transformarse en una potencia turística, que va a ser al final nuestra fuerza. Y es un antecedente de lo que van a ser luego los parques de atracciones. Cuando Disney construye su calle central, en realidad está haciendo un pueblo español a la americana en Estados Unidos muchos años después. De hecho, todavía hay un proyecto de Chueca de un pueblo español para Mallorca en los años 50, o sea, porque realmente estamos anticipando. Entonces, yo siempre he dicho que digo, esto es tan moderno lo que hacía España como lo que hacía, porque lo que traslucía detrás era lo que estabas intentando vender. España no tenía tecnología, no podía vender aceros, cromados ni cosas de estas, porque un país atrasado en esos aspectos, pero estaba comenzando a vender turismo. Y en ese sentido es muy curioso que el pueblo español sea un primer antecedente de traer al turismo y de decirles, vais a tener toda esta riqueza de regiones y esto es lo que va a ser la potencia española del futuro. Entonces, en ese sentido es muy curioso, nos pasaba. Cuando hacíamos la guía del Colegio de Arquitectos de Madrid, uno de los temas que teníamos era el desplazamiento de fechas. Todo esto, como siempre nos sacan los pioneros como el origen de los movimientos, pensamos que es que en el año 20 triunfa la modernidad. No, la modernidad no triunfa en realidad hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y estábamos siempre en el colegio desplazados. Cuando nos llegaban los proyectos, decíamos, ah, pero este edificio es del año 25. Si parecía modernista, suponíamos que era del año 10. O sea, que esto está muy retrasado, todas estas cosas. Y luego también era muy sorprendente la modernidad tecnológica. ¿Cómo correspondía a los edificios más anticuados? Que eran los palacios de los grandes señores. Los palacios, siempre con estilos bosartianos y tal, sin embargo, como eran los que tenían dinero, tenían los ascensores más modernos, las calefacciones más modernas, las tecnologías más modernas de construcción, de vigas, de instalaciones, de revestimientos. Y dices, esto es muy curioso, porque luego nos encontramos la arquitectura racionalista, que muchas veces era popular, como la Ley Salmón, y eran edificios muy anticuados técnicamente. Dices, pero si esto está usando muros de carga y esto es un edificio hecho con una tecnología totalmente desfasada. Y curiosamente, el aspecto antiguo es el moderno técnicamente, o sea, que realmente hay un momento de complejidad que yo creo que eso todo se transmite también a la obra de Palacios, que vemos que él se mueve en ese terreno, en ese cosmopolitismo, que curiosamente en Galicia ya no es tan cosmopolita. Cuando trabaja aquí en Galicia, vuelve a sus raíces, vuelve a cierto regionalismo interpretado a su manera, y me parece que realmente lo que has transmitido es ese momento de gran riqueza. Yo no lo llamaría confusión, que es confusión para nosotros. Cuando intentamos ordenar las cosas, la realidad es mucho más múltiple de lo que podemos ordenar. Siempre hacemos casillitas y decimos, a ver si lo metemos, y no encaja. Tenemos que hacer más casillas, traquemos esto en el que lo ordene. Pero en realidad es un momento de gran riqueza y de complejidad en lo que los arquitectos podían escoger muchas cosas. Sí, ¿qué te voy a decir? O sea, vale. Santi, por si va en la misma línea. ¿Va en lo mismo? No, pues una última oportunidad y ya haces la respuesta. Yo sí quiero un minuto. Sí. Es que tampoco voy a aportar gran cosa nueva. No, jolín, es que me toca de cerca todos los debates que ha habido. Una cosa que decía Javier sobre esta concepción maniquea, ¿no?, entre la tradición y la modernidad, yo creo que es lo que lastra y lo que genera o ha generado a lo largo del siglo XX todas las lagunas historiográficas, ¿no?, todos los desintereses y todas las interpretaciones pretenciosas, ¿no?, hacia ciertos episodios, ¿no?, como puede ser todo el tema de la arquitectura regionalista de principios de siglo, ¿no? Yo, al final, lo que notas cuando haces un análisis historiográfico es que al final triunfaron una serie de historiografías muy heroicas del movimiento moderno, casi como una teleología, ¿no?, del progreso, ¿no? Entonces, como estos episodios eran vistos como episodios que lastraban, digamos, ese camino hacia el fin último que era el progreso, ¿no? Y al final, estudiando todo un poco más, si pasas en la primera capa, te das cuenta de que no, de que en realidad es una cosa que son universos que están entrelazados. Antes hablaba aquí, también que preguntaba.
preguntado Alberto por la arquitectura de, la, de los años de la autarquía, ¿no? O sea, claro, aquí pasan muchas cosas, o sea, hay un, evidentemente un, una ralentización de esa recepción del movimiento moderno, hay arquitectos que ya estaban trabajando en clave racionalista antes de la guerra que de repente pues, en sus encargos privados pues, tienen que poner unos pináculos, unos frontones un poco para vender el proyecto, ¿no? O la generación de Sota, que al final es una generación que empieza a trabajar en esa década y evidentemente pues, desde la juventud no se van a hacer, no se van a atrever a hacer cosas muy, muy innovadoras, ¿no? O sea, quiero decir que no es, no es, no es un camino completamente, completamente lineal. Y jolín, por ejemplo, Zornis, Lefebvre, los conozco muy bien por la tesis, demuestran también que en ese camino de la modernidad está muy, 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 muy presente siempre la tradición, pero desde el principio. Hay, hay un número de la arquitectura AC, ¿no? Que es el gran manifiesto, ¿no? De esta generación, de ser, de la casa, ¿no? Donde se preocupan por la arquitectura popular, ¿no? Como una prefiguración de esa racionalidad, ¿no? Que buscaban ellos con su arquitectura. Y lo curioso es que justo después de, los, de dos, tres artículos sobre arquitectura popular, sobre todo en la zona mediterránea, ¿no? Incluyen un artículo que está muy en relación con esta arquitectura de disfraces, ¿no? Y lo titulaban algo así como los engendros de la arquitectura típico popular, ¿no? O sea, que veían ilegítimo, ¿no? Que ciertos arquitectos tomasen, ¿no? De las tradiciones regionales elementos para vestir la arquitectura, ¿no? Como un ejemplo de engaño, ¿no? Aunque fuese desde el punto de vista, desde el punto de vista formal, ¿no? Y yo creo que también en justa reciprocidad también existía este tipo de prejuicios hacia, hacia la modernidad, ¿no? Y muchas veces equívocos. Ahora he hablado con Álvaro también de cómo Palacios pues, es una persona que se sabe adaptar muy bien a los tiempos, ¿no? Por ejemplo, claro, en el año 40, ya con la dictadura empezando, en el centenario de, no sé si era el... De Juan de Villanueva, pero no sé si era por el nacimiento, por la muerte, no sé si era el... Bueno, en fin, creo que es la, el centenario de la muerte de Juan de Villanueva. Hace un discurso donde, donde de repente vuelve a apelar otra vez a, toda esta, a todo este discurso, ¿no? De buscar las raíces nacionales, ¿no? Cuando Palacios había ya hecho, había tenido sus guiños a la arquitectura más moderna en los... En los años anteriores la conocía perfectamente, ¿no? Y de repente, claro, hay que entender que es una persona ya en su época final, con su, bueno, evidentemente un acto institucional, acaba de vencer el bando nacional, ¿no? Y denosta mucho frente a eso la, toda esta arquitectura del racionalismo, y la llama algo así como cubismo sovietizante, ¿no? Que al final también es como esta, esta reducción. Sí, 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 que es también como esta reducción, porque precisamente antes también se citaba que en paralelo a este pabellón, en la misma Exposición Universal de París, Rusia, bueno, la Unión Soviética está llevando un lo que es el realismo socialista que de Stalin, o sea, que no era la vanguardia absoluta, sino era más bien todo lo contrario, una forma de hacer lenguajes que pudiesen ser comprendidos y pudiesen conectar más fácilmente con el pueblo que no la, 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 la extracción, ¿no? Entonces, claro, al final estaba muy... la mayor parte de los arquitectos de esta generación racionalista en España están muy vinculados a la izquierda, muchos se exilian, ¿no? Entonces, existía también ese prejuicio, ¿no? Ese equívoco, cuando no todos, por ejemplo, Aizpurúa era frangista también, y era también de esta generación, ¿no? Entonces... bueno, eso, no me quiero enrollar mucho más, pero bueno, era por hacer así un par de apuntes más, ¿no? De mirar un poquito más allá entre, este, entre estos dos extremos. Gracias, perdón. Yo sí, no quisiera alargar mucho más esto. Me alegro de que el debate haya sido tan vivo y me quedo muy a gusto con esta última exposición en relación con que precisamente la idea que quiero trasladar es esa, o por lo menos la que yo a estas alturas siento.
muy cansados ya de ese discurso monolítico de la modernidad buena. Esto es una historia mucho más compleja, mucho más arborescente, en donde se están mezclando muchas tendencias y donde lo arquitectónico o el discurso que has llamado heroico, finalmente triunfador de la vanguardia, no es el único. Por supuesto que en esa misma época estaban compitiendo el pabellón nazi y el pabellón soviético a ver quién subía su símbolo más arriba, incluso con cambios de proyecto en paralelo. Por supuesto que la modernidad, que es un término a veces a deconstruir, igual que el concepto de tradición, no siempre se manifiesta en cuestiones visibles. A mí me han tocado un tema muy sensible, que es el del pueblo español. En realidad, el pueblo español es una muestra clara de una tradición muy testada en las exposiciones universales, al menos desde la primera calle de las Naciones en 1878, y es un tipo de proyecto profundamente moderno en su concepción, en cuanto a que son los primeros entornos inmersivos. Estamos hablando de la educación de un nuevo modelo de espectador, estamos hablando de modelos expográficos de amplísimo rango que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con muchísimas más cosas, que es en realidad una clasificación enciclopédica del mundo, ¿no? Que tú puedes utilizar para una calle de las Naciones, pero puedes utilizar para el pueblo español, tipificando, en este caso, los orígenes del turismo. Como mecanismo, digamos, de conquista de un nuevo mercado, que es el mercado turístico, el pueblo español y sus precedentes en las exposiciones universales son interesantísimos. Las exposiciones universales formalmente son una cosa como muy anticuada, para ser digerible por los espectadores que allí llegaban, pero desde el punto de vista conceptual, una exposición universal es un laboratorio de experimentación de economía capitalista y sobre todo de educación del espectador. Por eso llamaron la atención de Walter Benjamin. En cualquier caso, todas estas experiencias, como la del pueblo español, ya muy tardía, que viene de una tradición muy larga, son experiencias que se han estado cocinando a fuego lento a lo largo de una sociedad que va cambiando. Entonces, hacer un análisis a veces de productos arquitectónicos solo en términos de modernidad arquitectónica a la vista es reducir, yo creo, que el problema bastante, ¿no? A mí me interesan más pues esos otros hilos conductores, cada uno encuentra los suyos, que te permiten leer estos periodos quizá de otra forma, ¿no? Y dejar de jerarquizar en términos de modernidad y vanguardia. Es decir, yo al menos aquí lo que identifico, sí que identifico un problema, como he identificado muchos, que es el asunto de la pugna entre lo cosmopolita, o sea, la homogenización de la cultura contemporánea versus la manera de depurar las esencias de lo local, ¿no? En este caso en arquitectura, que a mí es un tema que me interesa mucho y que entiendo que algunos arquitectos, como Antonio Palacios, que efectivamente es un arquitecto muy inteligente y muy empático, es decir, se adapta a lo largo de una carrera larga muy bien a las necesidades, pues hace que a mí me interesa y hace que me interese a alguien como Antonio Palacios, porque entiendo que está leyendo muy bien su presente, ¿no? Frente a, bueno, pues este contexto que he intentado mostrar de la mejor manera posible. Así que nada, muchas gracias. Muy bien, pues gracias. Y nos... Después de este wrap-up, como dicen los ingleses, este resumen final, nos vamos y retornamos a las 5:05 para cumplir horarios.